Bienvenidos al Tabernáculo Branham. El 3 de diciembre del 2017. Vamos a participar de la cena. Y tendremos comunión. Despertó la multitud. Turn the water into wine. Dulce con Jesús estar. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Sus discípulos allá fueron a desembarcar. Invita a sus escogidos a cenar. Pan y peces que alistó. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puedes siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Cordero a llevar. Fueron a desembarcar cuando el maestro convidó les a cenar. Del fogón Jesús sacó pan y peces que alisó. Como nadie sus deseos él los llenó. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puedes siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Un cordero ha de llevar su esposa en bodas ya, a su lado en el cielo a morar. Todos nosotros. Glorioso ha de ser, santos miles juntos ver, con Jesús irán por siempre a gozar. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puedes siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Vamos a aplaudirle. Amén. Vamos a oír un amén en esta noche. One more time. Una vez más. Amén. Es a cenar. En la mesa puedes siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Y si a los hambrientos vengan a cenar. La tercera estrofa. Y llevar a su esposa en bodas ya, a su lado en el cielo a morar. ¿Quién va a estar ahí? Lo hace de ser, santos miles juntos ver, con Jesús irán por siempre a gozar. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puedes siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Una vez más. Vamos a cantarle con ganas. En la mesa puedes siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. En gloria al nombre del Señor. Ah, yo sé que están más contentos que eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estoy emocionado. La vida original. La simiente original. La palabra hablada es lo que creo.
Hijo del Hombre, revelado, los siete sellos son destapados. La vida original, la simiente original, la simiente original, la palabra hablada, es lo que yo creo. Hijo del Hombre es revelado, los siete sellos abiertos. Vida original, simiente original. Vamos a cantarle nada más. Vida original, simiente original, la palabra hablada, es lo que yo creo. Hijo del Hombre revelado, siete sellos abiertos. La vida original, simiente original. ¿Lo creen ustedes en esta noche? Gloria al Señor. Gracias, Señor. We are part of that original life. Somos parte de esa vida original. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Oh. Amén. Amén. We're a part of that original life. Somos parte de esa vida original. La simiente original. La palabra hablada es todo lo que yo necesito. Amén. El Hijo del Hombre ha sido revelado. Amén. Gracias. Billones de personas en la tierra esta noche, de los que sabemos nosotros, somos los que tenemos esa revelación. Quiero darle una bienvenida a todos. ¿Cuántos desconocidos o visitantes? ¿Qué tal visitas especiales o personas que nos visitan en esta noche? Dios los bendiga. Pónganse de pie. De las Filipinas. Estamos contentos de que tenemos a todos los que están por la conexión radial. Tuvimos un día de letras rojas. ¿Quién se unió a oír la carta de letras rojas el domingo pasado? ¿Quién se conectó? Estuvieron conectados. Y vamos a tener otro en esta noche. Gloria al Señor. Espero que hayan venido preparados. Oh, vaya. Una vez más, estoy temblando de lo emocionado que estoy. Estoy nervioso. ¿Quién está agradecido de ser parte de la gran revelación de la cual somos, de que somos parte de la unión invisible de la novia de Cristo? Oh, ¿verdad que es maravilloso? Gloria al nombre del Señor. Alguien pudiera preguntar, si usted tiene un día de cartas, si tuvieron un día de letras, de cartas, de letras rojas y que lo tienen y que lo tuvieron la semana pasada, ¿quién es el orador? ¿Quién es el que le habla a ustedes? Y yo les voy a decir a ustedes quién es. ¿Quién es el que lo hace? El Señor Dios Elohim, parado allí en carne humana, mostrando de que Él ungiría tanto a su iglesia en los postreros días, que sería Dios obrando en carne humana otra vez. Amén. Ese es quien nos viene hablando en esos días de las cartas de las letras rojas. Gloria al nombre del Señor. Ese es una de doble cañón con una carga bien grande. ¿Pero qué será lo que Él les dice a ustedes? Pues vamos a ver qué nos diga. Tenemos la revelación en los postreros días. Es el mensaje del Señor Dios para que reúna a su novia. Y no importa en cualquier otra edad haya sido prometido, ha sido prometido solamente en esta edad para nosotros. Nunca antes, en ninguna otra edad antes, solo para esta edad. Nunca había sido posible sino hasta esta edad. Ni siquiera podemos expresarlo. Esta edad, este grupo de personas, ahora mismo, a esta edad, en este mismo segundo, somos nosotros. Amén.
Gloria al Señor. Wow, that doesn't do something for you. Si eso no le hace algo a usted, yo no sé. We're not children no more. Ya no somos niños. Venimos aprendiendo, aceptando quiénes que somos nosotros, porque Él nos está mostrando la fe, la revelación. Él dice que era fe, que la fe es esa revelación. ¿Y qué es esa gran revelación? A quien Dios envió en este tiempo final. Y por ella, por Él es que la novia reconoce quién es. Solamente por esa fe, esa revelación de fe, solo puede ser logrado de una sola manera. Y es oyendo estas cintas. Esa fe se logra solamente de una manera, oyendo estas cintas. Amén. Amén. ¿Verdad que es bonito estar en la perfecta voluntad del Señor? ¡Qué bueno es! Gloria al nombre del Señor. Tomen asiento. No hay nada mayor que eso. Y así es. Sí, Él es el Espíritu Santo, Él unge y Él lo hace. Pero no hay cosa, unción mayor que cuando viene directamente de la voz de Dios mismo, cuando le está hablando a la novia de Jesucristo. Esa es la unción más grande que hay. Y vamos a enterarnos hoy de eso esta noche. Ya lo sabemos, pero Él viene preparándonos. Él está preparando el terreno, la tierra. ¿A ustedes han tenido jardín o huerta? Usted no puede llegar y salir y tirar esa semilla y tirarla con la grama. Dice, no va a crecer. Usted tiene que preparar el terreno, tiene que ararlo, sacar la hierba mala, tiene que prepararlo. Y entre él más trabaje esa tierra constantemente, cuando usted ponga esa simiente allí en esa tierra y que sale el sol y le da, el Espíritu Santo llega y la moja, ¡boom! Sale, se dispara para arriba. Y eso es exactamente lo que el Señor viene haciendo con nosotros. Él ha estado preparando el terreno. Él está preparando el terreno. Y el profeta nos va a decir acerca de eso esta noche. Ese terreno fértil lo que es en el corazón, en el fondo del corazón, en el alma. Y algo está para suceder esta noche. Y ese terreno está en usted y está en mí. Y algo va a suceder esta noche. Gloria al Señor. Lo importante es que Él viene revelándonos quién es Él. El hermano Branham dice que ese es el tropiezo más grande que hay. La carne siempre causa un tropiezo o se atraviese. Pero nosotros sabemos a quién estamos adorando, a Elohim. A Él es a quien adoramos, a Elohim. No la carne, sino al Espíritu. Pero Dios escogió esa carne para traerlo. Él fue el quien escogió para que trajera esta palabra en el tiempo del fin. ¿El qué nos dijo? Dijo las características de ese hombre que la trajo, para que nosotros pudiéramos reconocer y decir, ahí está. Como decimos muchas veces, yo estoy contento que estoy en compañía de Juan. Juan se cayó a adorar a alguien, o se postró a adorar a alguien, porque él creyó que era Dios mismo. Y era tan parecido a Dios. Y nosotros no caemos, nos postramos a adorarlo, pero al Dios que estaba en él, sí, lo adoramos. Pero ese mensaje, ese mismo Elohim. Y el segundo paso es que nosotros reconocemos que nosotros somos. ¿Y quién ha reconocido quién es que somos? ¿Quién lo ha reconocido? Amén. Esa es la siguiente llave. Nosotros somos los hijos de Abraham. Ahora, no tras Isaac en la carne, sino que esa simiente real de Abraham, que fue tras el Señor Jesucristo, y esa es quien es la novia. Y una vez que usted reconoce eso, eso va a traer lo que necesitamos tener. Fe de rapto. ¿Quién está listo para el rapto? Gloria al nombre del Señor. Él dice, es la palabra hablada que ha sido sembrada en nuestros corazones. La creemos. Y por medio de esta palabra dice que lo puso, siendo puesta en la presencia del sol, está siendo madurada. Y es oyendo esos mensajes, esas cintas, esos mensajes, sermones. Y vemos el gran plan. Esa simiente siempre ha estado aquí adentro, ¿verdad? Amén. Siempre ha estado allí. Esa palabra siempre ha estado allí. Y ahora ese sol
nos está madurando. Y entre más oímos esa palabra, Él más nos habla y más nos dice, nosotros realmente reconocemos quién somos. No somos el tallo, no somos la cáscara, somos la semilla, somos la novia semilla. Entonces dice que venimos a plena madurez. Y eso no fue en Pentecostés, no fue a través de esas edades allá. Y eso no era posible que sucediera hasta el día de hoy. Y esa novia reconoce exactamente quiénes son. Y ustedes pensaron que el domingo pasado fue maravilloso, y fue. Pero esperen esta noche. Gloria al nombre del Señor. Él va a tomar nuestra fe que Él nos ha dado. ¿Recuerdan hace meses lo que nos dijo el profeta? Lo que nos dijo ese profeta. Él dijo, yo les doy la fe que yo tengo. Y yo la recibí. Yo la recibí. Es mía. Elohim me dijo, te la doy. Y eso prepara mucho mi tierra, mi terreno. Ahora vamos a tomar lo que Él dijo y lo que nos dio. Y la revelación que Él viene revelándonos. Y ahora lo conocemos o sabemos exactamente, más que nunca, quiénes somos. Vamos a poner todo eso junto y vamos a combinarlo. Vamos a combinarlo y vamos a ponerlo en ese lecho, en ese terreno. ¿Están preparados? Si ustedes están preparados para esta noche, si ese terreno está realmente preparado para eso en esta noche, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo que... Y va a suceder. Va a haber un tremendo derramamiento. Algo va a suceder. Él les va a decir. El profeta de Dios dice que hay algo que ustedes tienen que hacer. Escuchen. Él dice. Él dice que yo quiero que ustedes hagan algo. Dice que tenemos que levantar nuestra fe. Dice, seguimos aferrados de esa promesa. Tenemos que seguir creyendo y aferrados. Pero dice que se requiere de Dios. Pero tiene que ser Dios el que nos da la fe que tenemos. Nosotros por nuestra cuenta no podemos hacerlo. Tiene que ser Él el que lo hace. Y Él lo prometió en esta edad. Él dice, aférrense. Ahora esta noche Él dice, en ese tiempo del fin, eso es en el tiempo, los ungidos en el tiempo del fin. Él dice, ellos lo vieron en la Escritura, lo vieron, lo captaron, pero no podían recibirlo, no pudieron creerlo. Dice que ellos no pudieron aceptarlo por lo que es, pero la novia de Jesucristo, nosotros lo aceptamos, lo creemos, lo entendemos, y esa es la revelación que lo va a poner en acción. Déjenme leerle lo que yo quiero que ustedes hagan. Yo quiero que ustedes hagan algo ahora. Trabajen en esa pulsación o en esa palpitación, en ese movimiento, esa movida en el momento, como José, María Magdalena y todos ellos, en el momento cuando algo le es revelado a usted, eche mano de él, aférrese de él y él se lo va a revelar a usted. Amén. Así que cuando usted lo sienta en esta noche, cuando esa semilla caiga en ese terreno apropiado, eche mano de él, aférrese, créalo de todo corazón de que es para usted. ¿Están escuchando? ¿Están creyendo? ¿Van a hacerlo? Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Tomen asiento. Nosotros somos valientes, no tenemos temor. Deberíamos ser el pueblo más valiente sin temor, porque nada nos puede suceder sin que Dios lo permita. ¡Nada! Los pasos del justo son preordenados por Dios. Yo soy un hijo de Dios. Nada puede suceder. Un hermano me preguntó, ¿usted tiene que alguien entre? ¿De pronto usted tendría que tener sus diáconos allá atrás con armas? ¿Qué pasa si alguien entra con una metralleta y le apunta a usted y le hace pim, 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 pim? Yo estoy rodeado por la columna de fuego. ¿Qué de ustedes? Gloria al nombre del Señor. ¡Oh, qué sentir! ¡Qué sentimiento!
¿O qué sensación de seguridad? Gloria al Señor. Dios va a ungir su fe, la fe de ustedes en esta noche. Este es un mensaje de fe para la novia de Jesucristo. Amén. Si usted tiene cáncer, hay gente por acá, yo veo uno allí, el hermano Jones, le dicen que él tiene cáncer. ¿Saben qué? Esta noche usted va a ser sanado. Gloria al Señor. No importa lo que sea, si usted tenga enfermedad, algo de pronto nerviosismo, algo que le suceda, alguna enfermedad física. Y hay otros que están por allá afuera que les han dicho los médicos que ustedes tienen cáncer. Pero esta noche es la noche de ustedes. Esta es su noche. No importa cuál sea su enfermedad, cuáles sean sus problemas, cuáles sean. No importa qué lo esté afligiendo. No importa lo que usted tenga. Esta noche es su noche. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Si usted permite que esa simiente caiga en ese terreno apropiado, que es su corazón, eso se va a cumplir. Amén. Tomen asiento. Usted necesita el Espíritu Santo. Puede recibirlo esta noche. Necesita una refrescura del Espíritu Santo. Usted puede recibirlo esta noche. El mundo lo está molestando. Ustedes, los jóvenes, los está tentando. El mundo tiene problemas. Quieren deshacerse de ellos. Hoy es la noche. Esta noche es. Si usted lo cree. Si usted lo cree. Y nosotros lo creemos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento. Amén. Ustedes, hermanas, que están esperando tener bebés. Este mensaje es para ustedes. Usted puede tenerlo esta noche. Esa simiente que entre en su corazón y usted al creerlo de todo corazón. Yo sé que hay muchas jovencitas aquí que están esperando eso. Oh, vaya. Este mensaje se trata de eso completamente. Es mostrar la fe en acción. Nosotros tenemos un líder. Ese profeta de Dios es el líder para estas personas, para nosotros. Él fue la vida que él vivió, su propio testimonio. Fue Dios y él nos muestra, nos dice, pongan esa fe en acción. Nosotros tenemos que poner esa fe en acción. Y eso es lo que es la obra. Tenemos que tener las acciones. Tenemos que portarnos como que si estuviéramos sanos porque estamos sanos. No hay ninguna duda. Todo lo tenemos, lo poseemos. Tenemos la revelación. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento. Oh, vaya. Ahora, Satanás, él va a tratar de decirle de que es imposible, de que no puede suceder, que no puede suceder. El médico le dice que usted va a morir, el médico. Eso es lo que dice el médico. El médico le dice a ustedes, hermanas, que no pueden tener un bebé. De pronto hasta les diga, no, ni siquiera tiene un vientre. Pero eso significa cero. Eso no significa nada. No significa nada. Gloria al nombre del Señor. Él les va a decir que ustedes no tienen la fe para creerlo. ¿Les habrá sucedido? ¿Les habrá dicho eso? Si no levantaron la mano, lo siento.
Constantemente él me dice que yo no tengo la fe para aceptarlo, que usted no tiene la fe. Yo continuamente me miro a mí mismo, pero lo único que tengo que hacer es mirar a él porque ya la cosa está hecha. Y esa unción va a estar andando por este edificio en esta noche. Está aquí ahora mismo. Él está aquí ahora mismo, andando por este edificio, ahora mismo. Amén. Grab it. Echen mano de él. Aférrense de él. Amen. Aférrense de él. Praise the name of the Lord. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Tomen asiento. Pero el engaño de él es decirnos esas cosas constantemente, de que ustedes no lo pueden hacer, que les que escuchen al médico. Y eso es algo fuerte. Él le pasa las serpientes y está con su nombre, pero usted no la reciba. Y usted no diga que está allí. No. Usted no lo reciba. No deje que eso se ancle en su corazón. Es como cuando Satanás le trata de decir cosas a usted. Dice, Satanás trata de decirle a usted, usted no es un hijo de Dios. Ah, dile, vete, diablo, porque yo sé que soy un hijo de Dios. Ah, tú no eres una simiente predestinada. Dile, yo soy una simiente predestinada de Dios. Pero es que tú cometes errores. Pero es que yo con todo soy una simiente predestinada. Justificado. Justificado. Una simiente predestinada. Justificada. No solamente una simiente predestinada, sino que justificada. Yo nunca lo hice, ustedes nunca lo hicieron. En ningún momento lo hicieron. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Voy a preguntarles algo. ¿Quién cree que son la novia de Jesucristo? Gloria al Señor. ¿Quién creen que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero? No el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios que salvó su alma, el Dios que salvó su alma, dice, es el Dios que le dio esa revelación espiritual. El Dios que puso ese anillo de matrimonio desde antes de la fundación del mundo. Ese mismo Dios le va a dar a usted el deseo de su corazón esta noche. ¿Lo creen ustedes? Amén. Gloria al Señor. Deje que esa fe de la revelación fe, que caiga, entre a su corazón. El profeta, escuchen lo que él dice. ¿Saben ustedes lo que Elohim? ¿Saben ustedes que Elohim va a orar por ustedes esta noche? Nosotros pensamos en lo natural y dice, oh, si yo estuviera en una de las reuniones del hermano Branham. ¡Ustedes lo están! ¡Ustedes están en las reuniones del hermano Branham! Si yo tan solo pudiera entrar en una línea de oración y él tan solo orara por mí. Él va a orar, él sí va a orar por usted. Él lo va a hacer. Él lo hace y la gente lo niega en las camillas. Dice, ¿usted tiene una tarjeta? ¿Tiene una tarjeta de oración? Dice, no la necesita. Tiene una tarjeta de oración. Y nosotros no necesitamos un paño de oración. Queremos que esa fe caiga en el terreno de nuestro terreno, en la fe, en tu corazón, el lecho, nuestro corazón. Y hay tanto que este mensaje nos va a decir esta noche y vamos a captarlo, porque esa es la novia, ese amor que está siendo derramado. Él está hablando a su novia. Él nos está diciendo quién somos, quién es Él, para qué es que Él está aquí. Él está condenando al mundo por no reconocer quién fue Dios en este día, por no recibir este mensaje. Pero para la novia es gozo, es vida eterna, es sanidad, es liberación, son bebés, es de lo que necesitamos, está allí mismo. Esa simiente entra. Señor, yo solo quiero relajarme. Él nos lo tiene, Él tiene que dárnoslo. Él no lo tiene que dar, Él tiene que dárnoslo. Señor, dánoslo a nosotros esta noche. Nosotros somos a quien Él se los dio. Y allí está. Lo último que Él dijo,
is the hour. Esta es la hora. Amén. Esta es la hora. I believe those words were Yo creo que esas palabras fueron habladas para esta noche. If you believe that, si ustedes creen eso, this is the hour. Esta es la hora. This is the time. Este es el momento. This is the day. Este es el this día. Season. Esta es la sazón. Everything happens in a time, a day, and a Todo season. Sucede en un tiempo, en un día, en una sazón. We're in his season. Y nosotros estamos en su sazón, en su temporada. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué oigo? La trilladora. The bride Hemos llegado. Accepts this word. La novia recibe esta palabra, la acepta. We are that bride. Dice, hubo una novia y nosotros somos esa I novia. Love saying that. Oh, me encanta decirlo. Me encanta decir que yo soy la novia. Oh, eso derrota a Satanás de tal manera y me levanta el espíritu tanto. Y puedo mirar allá afuera y verlos a ustedes, que ustedes son la novia, que ustedes son la novia de Jesucristo. Ustedes son los que aceptan esta palabra y creen esta palabra. Ustedes son los que tienen ese terreno fértil de fe en su corazón para poder creer esta palabra, para ponerla en acción. Háganlo esta noche, hagan eso esta noche. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Oh, qué noche. Qué día en el que estamos viviendo. Gloria al nombre del Señor. Pensar que el Padre sabía desde antes de la fundación del mundo que estaríamos aquí. El lecho estaría correctamente en nuestro corazón. En nuestras almas para aceptar esa palabra. Y esa novia tenía que estar así para estar en presencia del sol, en esta palabra, madurando. Solamente el mensaje puede hacer eso. Solamente ese mensaje puede unirnos. Solo ese mensaje nos puede dar rapto de fe de rapto. Lo significa todo, es todo, es el alfa, es la omega, es el principio, es el fin, lo es todo. Dios, a Dios le encanta dar buenos regalos, buenas dádivas. A él le encanta hacerlo para su novia. Él nos quiere adornar con buenos regalos. Y lo que usted tenga necesidad es un regalo que él le puede dar a usted en esta noche, lo que usted necesite. ¿Creen eso ustedes, iglesia? Desde lo más profundo de su corazón, examine su corazón. Dígale, Señor, yo lo creo, yo creo eso de todo corazón. Siembra esa fe. Abre mis ojos, mi corazón, mis oídos. Y deja que esa semilla profundice en mi corazón esta noche, Señor Jesús. Señor Jesús, lo que no sea como sea a tu semejanza, quítalo, Señor Jesús, sácalo. Yo solo quiero ser como tú. Yo quiero ser exactamente como tú, Señor Jesús. Si yo tengo un poquito de mal genio o lo que sea, quítamelo, Señor. Pero, Señor, ayuda mi fe esta noche. Y nosotros vamos a orar el uno por el otro. Y ese profeta nos dice, pongan sus manos el uno sobre el otro ahora mismo. Ya, háganlo ya. Y él lo está haciendo, lo va a hacer. Escuchen, escuchen atentamente. Van a escuchar que él los está llamando por su nombre. Amén. Él está aquí para darle el deseo de su corazón. No trate de manufacturar algo. Relájese, recíbalo, déjelo que entre. Porque él está aquí para dárselo a usted. Relájese. Dígale, Señor, déjame creerlo, Señor Jesús. Porque Él va a saciar toda necesidad esta noche. Ese Espíritu Santo va a pasar por este edificio y va a pasar por cada fila y va a subir y bajar. Ustedes los que están escuchando, Él está en sus casas, en sus carros, en el hospital. Él es el mismo Dios Todopoderoso, la misma voz de Dios, uniendo a la novia de Jesucristo, dándole la fe que necesitan, esa fe de rapto que ellos necesitan para salir de aquí. Y nosotros lo creemos, Señor Jesús. Aleluya, Él está aquí. Amén. Santo, santo, yo bendeciré su nombre otra vez. Él está aquí. Escúchate.
atento, escúchalo llamar tu nombre, Él está aquí, puedes tocarlo y nunca serás el mismo otra vez. Una vez más. Él está aquí. Aleluya. Él está aquí. Amén. Él está aquí. Santo, santo, yo bendigo su nombre una vez más. Él está aquí. Escucha atento. Escúchalo. Llamar tu nombre, Él está aquí, y tú puedes tocarle, y nunca serás el mismo otra vez. Padre, gracias por tu presencia esta noche aquí. Queremos amarte más y más. Cuán grande eres, Señor. Señor, gracias. Tantas gracias te damos por tu palabra. Tú enviaste tu palabra por medio de tu profeta. Nosotros creemos a tu profeta. Estamos descansando en cada palabra de eso. Como dijo Paul Rader tantas veces, él se montó en ese tronco y dice que lo está montando. Amén. La novia de Cristo. Señor, nosotros vamos montados en cada palabra que el profeta dijo. Es la palabra del Señor. Este mensaje y mensajero, Señor, está preparando una novia. Nos está dando una fe como nunca antes la hemos tenido. Nos está llevando sobre las alas de águila. Señor, a esa gran venida del hogar, esa cena de las bodas. Aleluya. Estamos tan contentos, Señor. Estamos bajo gran anticipación, Señor. Es porque tu palabra lo dijo y nosotros lo vemos sucediendo, Señor. Vemos lo que tú has hecho por nosotros y te damos las gracias. Te damos gracias por lo que vas a hacer. Pero, Señor, estamos viendo lo que estás haciendo ahora mismo, en estos momentos, en esta misma noche, Señor. Lo vemos con todo nuestro corazón y te damos las gracias, Señor. Te invitamos, Señor, a que vengas y tengas la preeminencia ahora. Como dijo nuestro hermano José tantas veces esta noche, que nos relajáramos y que tan solo aceptáramos esa palabra. Y cuando esa pulsación venga, Señor, solo acéptenla. Solo aceptarla, Señor, y te damos las gracias, Señor. Gracias por todo. Tú significas todo para nosotros, Señor. Queremos estar completamente rendidos, Señor. Queremos estar pensando completamente tus pensamientos, caminar tus huellas, caminar como hablar como hablas tú, completamente rendidos a que toda persona con la que entremos en contacto, que ellos sientan la presencia de Jesucristo y que ellos vean la atmósfera, Señor, que estamos en la que estamos viviendo. Oh, Señor, que esa influencia salga, se produzca, Señor. Te amamos, Señor, te damos tantas gracias, Señor. Yo estaba pensando antes del servicio, Señor, que María, cuando ese ángel vino a ella no sintió una sola cosa. Pero ese ángel le dijo que iba a tener un bebé. Y ella dijo, sea a mí conforme a tu palabra. Y Señor, tú nos enviaste el séptimo ángel mensajero. Y que sea conforme a tu palabra en mí, Señor. Sea lo que sea que yo necesite. Y todos los que están escuchando, el que sea, sea que sea lo que necesiten, tú les enviaste el séptimo ángel mensajero. Señor, y que sea mi conforme a tu palabra. Te amamos, Señor. Bendícenos y está con nosotros en el restante del servicio. Encomendamos nuestras vidas, todas estas peticiones de oración a ti.
Y Señor, queremos decirte gracias por lo que has hecho por nosotros y por lo que estás haciendo por nosotros y por lo que vas a hacer. Te amamos, Señor. Gracias, te damos tantas gracias. No podemos evitar creer a tu profeta. No podemos evitarlo. Tú pusiste algo en nosotros, Señor, que nos hace decir que eso es solamente o nada más que la verdad. Y eso es nada más que la verdad. Gracias, Señor, por tus profetas. Te amamos. Bendícenos y está con nosotros. Te amamos. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amen. He is here. Holy, Santo, Santo, yo bendigo su nombre una vez más. Él está aquí. Escucha. Presta atención. Escúchalo. ¿Cómo te llama? Por tu nombre. Él está aquí. Puedes tocarlo. Nunca serás el mismo otra vez. God bless you. You may be seated. This time we'll have a baby dedication. En este momento vamos a tener una dedicación de bebé, una presentación de bebé. Vamos a cantar, tráiganlos y que pasen en esos momentos. Tráiganlos. Tráiganlos pequeños de los campos del pecado. Tráiganlos. Tráiganlos. Traigan los pequeños a Jesús. ¿Nombre? Owen Levi. Owen Levi. Owen Levi. ¿Puedes decir gloria a Dios? Nosotros podemos decir gloria al Señor. Owen Levi. Señor Jesús. Esta pequeña muestra de amor. Owen Levi Strike. Que le has dado a este hogar. Una pequeña dádiva, una muestra de amor del cielo. Y pensar que no hace muchos días, Señor, su pequeño espíritu estaba en presencia tuya, Señor Jesús. Y luego tú soplaste el aliento de vida y ese espíritu entró en este cuerpo. Y lo pusiste en las manos del papá y de la mamá para que lo criaran bajo el temor de esta palabra. Y Padre, ellos solo quieren lo mejor para él. Y lo mejor que hay eres tú, Señor, y tu palabra. Y Padre, ellos lo han traído aquí para ponerlo en mis indignas manos, Señor, para ponerlo delante de ti, ponerlo en tus manos, Señor. Que tú siempre seas con él. Que tú lo cuides, lo guardes, lo protejas, mantén tu mano sobre él, lo protejas, que tus ángeles encampen alrededor de él, Señor Jesús. Que tú bendigas esta familia, Señor, y que ellos siempre te pongan primero y tu palabra primero en su hogar. Que tú siempre sea el huésped invitado en su hogar. Padre, que este hijo de ellos, Señor, sea criado para amarte y para servirte. Y si llega a haber un mañana, que esta palabra esté ardiendo en su corazón, Señor Jesús. Padre, ahora lo tomamos, lo ponemos en tus manos para una vida de dedicación para ti. Lo pedimos todo en ese precioso y inigualable, inigualable nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Tráiganlos, tráiganlos del pecado, tráiganlos, tráiganlos, tráiganlos pequeños a Jesús.
¿Cuántos están sintiendo esa carga, esa electricidad? Hay algo cuando nos congregamos en una mente y en un acuerdo, unánimes. Algo bueno va a suceder y algo bueno nos espera. Estamos juntos una vez más, alabando al Señor. Estamos reunidos otra vez. Unánimes, algo bueno va a suceder, algo bueno nos espera. Estamos unidos, reunidos, alabando al Señor. Estamos reunidos una vez más, alabando al Señor. Estamos reunidos otra vez. Unánimes, algo bueno va a suceder, algo bueno nos espera. Estamos juntos una vez más, alabando al Señor. Estamos juntos una vez más, alabando al Señor. Estamos juntos. Una vez más, unánimes, algo bueno va a suceder, algo bueno nos espera. Estamos reunidos, alabando al Señor. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias de que estamos reunidos una vez más, que estamos alabando tu nombre. Y que vamos a recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Nos hablaste, Señor, de esa águila, Señor. Yo quise ver cómo es águila. Es lo que siempre he querido. Ha sido así con todos. Te damos gracias por eso. Bendice esta ofrenda en esta noche. Gracias por tantas bendiciones que tú nos vas a dar esta noche. Amén. Estamos juntos una vez más. Alabando al Señor. Estamos reunidos una vez más. Unánimes, algo bueno va a suceder, algo bueno nos espera. Estamos reunidos una vez más, alabando al Señor una vez más. Estamos juntos una vez más, alabando al Señor. Estamos juntos, unánimes. Algo bueno va a suceder, algo bueno nos espera. Estamos reunidos, alabando al Señor. Vamos a darle un aplauso. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Yo estoy anhelando ese hogar, en el más allá, donde vamos a estar siempre reunidos, unidos. Este lugar no es mi hogar y solo estoy pasando. Este mundo no es mi hogar y solo voy pasando. Y mis tesoros están más allá de lo celestial. Los ángeles me llaman desde detrás de las puertas abiertas del cielo. Y yo ya no me puedo sentir como en casa más en este mundo. Señor, tú sabes que no tengo ningún amigo como tú. Si el cielo no es mi hogar, entonces, Señor, ¿qué haré? Los ángeles me llaman desde la puerta abierta del cielo. Y ya no me puedo sentir como en casa más en este mundo. Todos me están esperando. Y eso es algo que yo sé. Que mi Salvador me perdonó hace tantos años. Yo sé que Él me llevará hasta allá. Aunque esté débil y pobre. Pero ya no me puedo sentir en casa más en este mundo. Señor, tú sabes. No tengo un amigo como tú. Si el cielo no es mi hogar. Entonces, Señor, ¿qué voy a hacer? Los ángeles me llaman desde el cielo con la puerta abierta y ya no me puedo sentir en este mundo más como en mi hogar.
Allá en la tierra de la gloria viviremos eternamente. Los santos por todas partes gritando victoria. Sus cantos de alabanza dulce vienen desde allá de la orilla del cielo. Yo ya no me puedo sentir más como en casa estando aquí. Señor, tú sabes que no tengo amigo como tú. Si el cielo no es mi hogar, entonces, Señor, ¿qué voy a hacer? Los ángeles me llaman desde allá con la puerta abierta y ya no siento como que este hogar sea este mundo más mi hogar. Allá en la tierra de gloria viviremos eternamente. Los santos por todo lugar gritan victoria. Sus cantos de alabanza dulce me llegan hasta acá, desde esa orilla celestial. Y por eso ya no siento que este lugar, que esta tierra sea más mi hogar. Señor, tú sabes que no tengo un amigo como tú. Si el cielo no es mi hogar, ¿qué haré, Señor? Los ángeles me llaman desde el cielo con las puertas abiertas. Y ya no puedo sentir que este mundo sea más mi hogar. Señor, tú sabes que no tengo amigo como tú. Si el cielo no es mi hogar, Señor, ¿qué voy a hacer? Los ángeles me llaman desde el cielo con la puerta abierta. Por eso ya no puedo sentir que este mundo sea más mi hogar. Vamos a aplaudirle. Amén. No tenemos ningún amigo como Él. No hay ningún otro amigo como Él. Ya no me siento como que este lugar sea mi hogar. Señor, sabes que no tengo amigo como tú. Si el cielo no es mi hogar, ¿qué voy a hacer, Señor? Los ángeles me llaman con el cielo con esa puerta abierta. Y por eso ya este hogar no lo siento como mi casa, mi hogar. Nuestro Señor vuelve a la tierra. Sí, el Señor vuelve a la tierra. Para que el Señor venga al mundo otra vez. Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. Espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá el mundo pronto y nos arrebatará. Que gozo este pensamiento a mi alma da, que Cristo venga al mundo otra vez. Jesús vendrá al mundo otra vez. Si Jesús al mundo vendrá otra vez. Veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. Primera estrofa, una vez más. Espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. Que gozo este pensamiento a mi alma da, el que Cristo venga al mundo otra vez. Mundo otra vez. Si Jesús vendrá al mundo otra vez, le veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. Vamos a aplaudirle. Amén. Otra vez, si Jesús vendrá al mundo otra vez, veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. Amén. I'm just
Estoy tan contento, tan electrificado que no veo la hora de entrar ya en este mensaje. Todo lo que los hermanos han hablado, cuánto nos ha levantado la fe para que este profeta salga y plante esa semilla en el terreno apropiado que ha sido preparado. Dios verdaderamente puede hacer cualquier cosa, donde sea, en cualquier momento. Nuestro Dios puede hacer cualquier cosa, cualquier momento. En cualquier momento, Dios puede hacer lo que sea por ti. Nuestro Dios puede. Nuestro Dios puede hacer lo que sea. Donde sea. En cualquier momento, oh, Dios puede hacer lo que sea por ti. Porque Él es el Alfa y la Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dios puede hacer lo que sea por ti. Él es el Alfa, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dios puede hacer lo que sea por ti. Dios puede hacer lo que sea en cualquier lugar, cualquier momento. Dios puede hacer lo que sea por ti. Dios puede hacer lo que sea, donde sea, en cualquier momento. Dios puede hacer cualquier cosa que necesites por ti. Lo que sea. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dios puede hacer lo que sea por ti. Nuestro Dios puede hacerlo. Lo que sea. Donde sea, cualquier momento, Dios puede hacer lo que sea, cualquier cosa que sea por ti. Inclinemos nuestro rostro, tarareándole. En cualquier lugar, cualquier momento. Ese momento. Esa hora, ese momento, es en esta noche, Señor Jesús, que se ancle en nuestros corazones, Señor Jesús. Tú eres el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Estamos esperando que tú lo hagas por nosotros en esta noche. Ya lo hiciste por nosotros, Señor Jesús. Es una obra ya terminada, consumada. Tú lo hiciste en el Calvario. Y nosotros venimos en esta noche, Señor, recordándolo. Cuán perfecta es tu palabra, Señor. Tus tiempos, Señor. Cuán oportuno. Esa Santa Cena es sanidad, esa comunión es sanidad. Tú querías que este mensaje fuera hablado esta noche para tu novia. Grande eres, Señor Jesús. Oh, que profundice en nuestro corazón. Cada uno de los que están escuchando, los que están aquí presentes. Ven, Señor Jesús. Deja que te adoremos. Permítenos adorarte.
Cantémosle. Gloria al Señor, nosotros creemos. Tomen asiento. Qué privilegio y honores en esta noche nosotros estar aquí sentados en lugares celestiales, preparándonos para oír al séptimo ángel mensajero traernos un mensaje de fe a la novia de Jesucristo. Estar en una reunión con el séptimo ángel mensajero. Oh, qué maravilloso eres, Señor. Gracias por almacenar el alimento para que nosotros pudiéramos escuchar esta noche la voz de Dios hablarnos, para llevar nuestra fe donde nunca hemos estado antes. Cuando Él pase, ¿qué vamos a hacer? Cuando Él pase por aquí, ¿qué vamos a hacer? Echar mano de eso. Amén. Gracias, hermano Branham. Gracias, Señor Jesús, por enviar un mensajero para que llamara a una novia a salir. Nosotros somos tu novia. Tráenos la palabra, las palabras de vida eterna. Damos la bienvenida al hermano Branham. Es bueno estar aquí en esta noche de nuevo. No sé cómo ellos se dieron cuenta que yo iba a orar por los enfermos. Todos vinieron para que se orara por ellos. Ustedes saben, yo creo que si uno sigue la guianza del Espíritu, todo estará bien. Eso es lo mejor. Ese es un mensaje que nunca falla. Ahora, yo estaba sentado en el cuarto hoy después de que un cierto ministro que aprecio de todo corazón, tres de ellos, tres de mis buenos amigos, me dijeron que venían para ir a almorzar conmigo y yo pensé, bueno, eso estaría muy bien, ustedes saben. Así que yo solo comí un poco de desayuno porque estaba seguro de que ellos iban a pagar, ustedes saben. Y yo, así que me conseguiría una buena comida. Así llegaron las 12, vino la 1 y las 2 y aún nadie llegaba. Y había, la policía estaba persiguiendo a un criminal allá atrás en el patio, así que fui a ver ese episodio. No pude encontrar al hermano Jack en ninguna parte. Entonces vine a darme cuenta que el hombre del hotel le había dado el número equivocado. Él estaba timbrando la puerta equivocada todo ese tiempo, donde yo no estaba. Pero dejaré que él pague en otra ocasión. Él y el hermano Tracy. Estuve muy contento de verles a ellos y al hermano Brown en esta noche. Parece que debiéramos volver nuevamente a Arizona. El otro día cuando venía atravesando el desierto, me recordaba y le dije a mi esposa que estaba sentada allá atrás, le dije, aquí es donde el hermano Jack se sentó en su Chevrolet. El hermano Brown y él discutieron todo sobre la creación original. Si fue hecha en 6 días o si fue hecha en 6 millones de años. Esa fue una buena. Ellos discutían a tal grado, se bajaban del carro y recogían un puñado de piedras, uno se paraba detrás de un poste y otro detrás del otro y comenzaban a tirarse piedras el uno al otro, lo más fuerte que podían. No podían solucionarlo de esa manera, entonces decían, yo puedo correr más rápido que tú. Salieron corriendo, el hermano Jack, un tipo bajito, corriendo tan duro como podía, el hermano Jack con aquellas piernas largas, ustedes saben. Nunca me he reído tanto en toda mi vida. Después el hermano Jack volvió al carro y se quitó los zapatos. El hermano Sherry nos había regalado una bolsa grande de naranjos y él peló la mitad de ellas antes de llegar a Shreveport. Ustedes saben, aquellos fueron días dorados.
Sí, Señor, son días dorados. Yo sé que suena como una broma chistosa, pero es la verdad. Pero nosotros hay algo al respecto que a medida que uno se va poniendo viejo comienza a pensar en eso. No piensa en aquellos días que desearía vivir de nuevo. Correcto. Los días cuando éramos jóvenes. A medida que envejecemos, todo se vuelve en fotografías. Estoy tan contento que fueron puros y santos y en el compañerismo de hermandad, en amor. Sabiendo que vamos a una tierra donde nunca envejeceremos. Donde aquella gran tierra ya, donde nunca, nunca envejeceremos ni nunca moriremos. Uno de nuestros preciosos hermanos, tan querido por todos nosotros, acaba de cruzar para aquella tierra. Y cada vez que subo a esta plataforma me supongo que recordaré al hermano Lyle. Miré anoche y vi la pequeña Judy sentada por allá y mi corazón estaba palpitando fuerte. Pensaba en cómo se sentía ella, se sentiría ella. Yo sé cuando murió papá cómo fue que... Pero es que tenemos que pasar por esas escuelas de dolor para poder saber qué siente la otra persona. Yo creo que estoy mirando a un viejo amigo ministro sentado aquí, no puedo nombrarlo. Es correcto, usted oraba por los enfermos hace todo el tiempo, años atrás. Herholzer, ese nombre alemán, nunca pude aprenderlo correctamente. El hermano Tracy lo encontré allá afuera. Lo he conocido alrededor de 10 años y le dije, usted no ha envejecido 6 meses en esos 10 años. Estamos viviendo en un mundo que algún día tiene que cesar. Pero en esta noche, estuve hasta bien tarde anoche y voy a tratar de no hacerlo esta noche. Terminando mi historia, estaba pensando en esta noche de predicar sobre el tema de el rapto para la iglesia. ¿Cómo son las condiciones como yo las veo en las escrituras? ¿En qué condición tendrá que estar la iglesia para el rapto? ¿Qué sucederá precisamente antes de que el rapto suceda y cómo sucederá? Todos creemos en el rapto, ¿no es así? Creemos. Entonces, de repente, algo me dijo, ora por los enfermos en esta noche. Yo estaba almorzando con un hermanito mexicano, lo encontré en la calle. Supongo que está aquí en esta noche, él y su esposa. Luego alguien vino y me dio un testimonio. Dijo, allá donde está la iglesia, hay un hombre con, creo que hace aproximadamente un año que él pasó por la fila de discernimiento. Y yo estaba pensando esta noche tener una línea de oración a la manera antigua, así como el hermano Jack, el hermano Young Brown es quien me repartía las tarjetas de oración. Y encontré que él era bien honesto y nunca lo sorprendí vendiendo tarjetas o haciendo nada incorrecto. Él es bien recto. Ustedes saben, sí los hemos sorprendido tratando de hacer eso. El hermano Young se mantenía fiel todo el tiempo en su trabajo. Recuerdo que él se paraba y recogía todas las tarjetas y traía a la gente por la línea y lloraba por la gente y así proseguíamos. Esa fe inadulterada que tenía esa gente, si tan solo se podían acercar a uno, con eso sanaban. Pienso que habían 20 sanidades a una lo que tenemos ahora. Entonces, llegó esta tarde la historia de un hombre, probablemente esté aquí ahora. Le estuvo en la línea de oración hace un año en alguna parte. Y él tenía, dice que en el discernimiento le fue dicho que él había tenido las paperas. Y los doctores le dijeron que después que se le bajaron las paperas, que él jamás podría tener una niña. Y él siempre había deseado una. Pienso que había tenido un niño o niños. Pero en la visión del Señor le fue dicho, pero usted va a tener aquella niña. Y él dijo que tenía la pequeñita aquí en esta noche. No conozco al hombre. ¿Estaría en la audiencia la persona de la que hablo? ¿En algún lado? No sé. Alguien me contó esto afuera. Oh, aquí está la niña. Aquí por este lado, sentada allí mismo. Muy bien, está muy bien. Qué pequeñita tan dulce. Si no fuera tan lejos para caminar por encima de todos para... Muy bonita la pequeña bebé. Yo lo haría pasar aquí para que dieran el testimonio. Quizás se podrá hacer mañana o en algún tiempo cuando estamos teniendo nuestros cultos. Ahora, mañana por la mañana es el desayuno a los hombres de negocios. ¿Ya lo han anunciado? Está bien. Y ahora vamos a tener una pequeña lección en sanidad divina. ¿Cuántos creen en eso? Oh, va a ser una gran noche. Si tienen esa clase de fe, se requiere gente que cree. Es para el creyente. Entonces, tomé un lápiz y comencé a escribir algunos textos y cosas. Y luego Billy tocó la puerta y dijo, papi. Le dije, espera solo un momento, todavía no termino. Él dijo, pero hermano Jack te está esperando, así que yo tuve que venir. No tenía un sujetapapeles y tomé un Johnny Pin de Meda o alguna clase de cosa que llaman una horquilla para el cabello. Eso es lo que era, una horquilla, alguna clase de cosa.
Y no sé mucho sobre aquellas cosas, ustedes saben, y yo solo la vi allí. Ahora, para hacer un clip de, para el papel, para separar lo que yo tenía, algunas notas para la mañana, para separarlas una de las otras. Y a medida que uno envejece, antes era que podía recordar las escrituras y cosas tan fácil. Pero saben, ya me he puesto se me ha puesto difícil. ¿Aún no se ha encontrado con ese problema usted, hermano Jack? Le dije al hermano Jack no hace mucho. Le dije, hermano Jack, me estoy volviendo olvidadizo. Yo comienzo a decir algo y tengo que esperar. Él dijo, ¿solo hasta allí ha llegado? Y yo dije, pues, ¿no es suficiente? Él dijo, no, yo llamo a alguien por el teléfono y digo, ¿qué se le ofrece? Yo pensé que usted estaba bromeando conmigo en aquel entonces, hermano Jack, pero me di cuenta que eso es muy verídico. Sí, señor, oh, cómo se olvida uno. Pero cumplamos correctamente con todos nuestros deberes porque están en un libro, un registro que será anunciado en el día del juicio. Ahora, somos como una gran familia. Supongo que no estamos conectados a través del país en esta noche como cuando predicaba mi mensaje anoche. Pienso que solo sea para esta asamblea local. Así que anoche, yo ciertamente aprecio su cortesía por estar de pie. Yo no trato de aprovecharme del hermano Jack, pero él siempre me ha dicho, diga lo que usted quiera. Así que yo vine aquí a la plataforma y prediqué un poquito de doctrina. Pero, así que yo creo que algunos de mis hermanos denominacionales, yo tuve un sueño la otra mañana. No sueño muy frecuentemente, no soy un soñador. Pero soñé que vi a un hombre, un joven preso en grilletes, y él estaba tratando de librarse. Y yo dije, alguien me dijo, esa gente horrible, no tenga nada que ver con ellos. Y yo vi a este muchacho salir de sus grilletes, así que lo dejé quieto, pensé, yo veré lo que él hace. Así que él se libró y él era un buen muchacho. Yo vi a otros tratando de salir. Ahora, este es solo un sueño. Y yo caminé por este lado y vi al hermano Roy Borders, un buen amigo mío que vive en California. Parecía como si algo estuviera mal. Sus ojos estaban medio cerrados y una gran, quizás como cáncer o algo sobre sus ojos. Y alguien estaba tratando de apartarme de él. Y yo grité, hermano Borders, en el nombre del Señor Jesús, despierte de eso. Y escasamente podía hablar diciendo, hermano Branham, se va a requerir algo más que esto. Yo simplemente no puedo captarlo, hermano Branham. Yo simplemente no puedo captarlo. Yo dije, oh, hermano Borders, yo le amo. Y alguien me llamó la atención y miré, y era una dama parada por aquí. Cuando yo era un muchacho, yo le llevaba los víveres de la tienda de abarrotes a la gente. Su nombre era la señora Fenton. Aún vive en Jeffersonville, una amiga personal de nosotros. Y ella dijo, hermano Branham, libérenos de esto. Dijo, esta es una casa del infierno. Usted ha sido malentendido. Y dijo, usted también ha malentendido a esta gente. Ellos son gente buena, pero... Y yo miré hacia allá y era como una gran, era como un gran sótano, unas paredes grandes, debajo de una gran cueva. Y había grandes rejas de hierro que medían como 8 a 10 pulgadas de grueso. Y había gente desquiciadas con brazos y piernas torcidas golpeando sus cabezas así. Y ella estaba llorando, diciendo, libere a la gente, hermano Branham. Ayúdenos, estamos en problemas. Ella misma, yo la conozco, ella pertenece a la, creo que a la iglesia de Cristo o la iglesia cristiana, llamada Iglesia de los Hermanos. Así que ella, yo miré alrededor y dije, ojalá pudiera. Y seguí mirando por allí, yo con mi cuerpo pequeño y débil, y esas tremendas rejas de hierro, y esa pobre gente allá adentro, y no podía llegar donde estaban las rejas, están muy juntas. Yo miré y ellos estaban golpeando sus cabezas como si estuvieran desquiciados. Vi unas luces parpadeando allá adentro, titilando, y miré hacia arriba y allí estaba parado el Señor Jesús con unas luces de un arco iris a su alrededor. Y me estaba mirando directamente y dijo, libera a esas personas. Y él se marchó. Pensé, ¿cómo podré yo librarlos? Yo no tengo suficiente fuerza en mis brazos para romper esas rejas. Así que dije, casa del infierno, ríndete al nombre de Jesucristo. Todo comenzó a reventar y crujir, y las rocas rodaban, y las rejas se cayeron, y la gente corría gritando, liberados. Estaban gritando lo más fuerte que podían, y fueron todos liberados. Y entonces yo gritaba, hermano Roy Borders, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? Dios está liberando a su gente. ¿Dónde está usted, hermano Borders? He pensado sobre esto. Saben, hermano Borders está muy asustado. Ustedes conocen la profecía, todos, muchos de ustedes lo saben. Ustedes que reciben las cintas y demás acerca de la costa del occidente. Hay hombres aquí sentados en esta noche que estuvieron presentes cuando eso ocurrió, cuando estábamos parados allí en un viaje de cacería. Y un ministro que estaba escuchando anoche, un ojo cegado, llegó y dijo, traía lentes oscuros allá en la montaña. Él dijo,
Hermano Branham. Incluso el hermano McHughes dijo, yo ayudé una vez a patrocinar una de sus reuniones en California. Yo dije, me da gusto conocerlo, hermano McHughes. Así que habían como alrededor de 20 hombres parados allí. Estábamos cazando jabalíes. El día anterior, mientras subíamos la montaña, le dije al hermano Banks Woods, todos lo conocen, un amigo personal. Le dije, hermano Wood, recogí una piedra y la tiré al aire hacia arriba y cayó. Yo dije, así dice el Señor. Algo está por suceder. Y él dijo, ¿qué es, hermano Branham? Yo dije, no sé, pero dentro de 24 horas usted sabrá. Algo está por suceder. Es una gran señal. Eso fue al atardecer, y al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, estábamos preparando para irnos. Cada uno tenía su jabalí. Todos estábamos parados por allí. El hermano McAnally, y ustedes saben, todos ellos estaban pelando sus jabalíes. El hermano Borders y yo, el hermano Roy Robertson, un veterano lisiado, un amigo mío, muy precioso y querido, él estaba parado allí. Y miré hacia arriba, y entonces el hermano McHughes dijo, hermano Branham, ¿le aparece el ángel del Señor cuando usted está en estos viajes de cacería? Yo dije, hermano McHughes, sí, eso es correcto, pero yo vengo acá como para descansar. Él dijo, muy bien, hermano Branham, no fue mi intención molestarlo. Yo dije, usted no me ha molestado. Miré hacia alrededor, y vi a un doctor mirando su ojo. Ahora, yo no le conocía, él tenía puesto los lentes oscuros porque en Arizona hay mucho sol y es muy brillante. Y vi que un doctor le dijo, señor, yo he estado tratando este ojo por años, como 2 años, algo así. Dijo, la alergia que tiene en ese ojo, usted va a perder su ojo. Está consumiendo la vista y no hay manera de que yo detenerla. Y yo le dije, la razón por la cual usted me hizo esa pregunta es por causa de su ojo. Esos anteojos oscuros son porque usted tiene un ojo malo. Dijo, eso es correcto. Yo dije, su doctor, se lo describí. Él le dijo hace unos días que usted va a perder ese ojo por causa de la alergia se está consumiendo la vista del ojo. Y él ha estado tratando ese ojo por unos 2 años y no lo puede detener. Él dijo, hermano Branham, esa es la verdad. Comencé a dar la vuelta y miré y vi una mujer mucho mayor que él, de una tez oscura. Ellos originalmente son de alguna parte por acá en Arkansas. Y ella alzó su falda y mostró una parte de su extremidad a su hijo y le dijo, hijo, si ves al hermano Branham, dile que ore por mis pies. Y tenía tumores alargados entre los dedos de los pies. Le dije, su madre es una mujer canosa, y ella alzó su falda y bajó su media, le mostró sus pies y le dijo que si me viera, que me dijera que orara por ella. Y él dijo, oh, misericordia. Volví a mirar y lo vi parado allí sin anteojos en la visión. Le dije, así dice el Señor. Dios ha sanado su ojo y también ha sanado su madre. En aquel instante me di la vuelta. Ahora, hay hombres sentados aquí que estaban parados allí. Le dije al hermano Roy Borders, al hermano Roy Robertson, puse mi mano en su hombro porque él es un veterano, y dije, hermano Roy, métase debajo de algo rápidamente, algo está por suceder. Él dijo, ¿qué quiere decir, hermano? Yo dije, no hable, métase debajo de algo, rápido. Yo me di la vuelta y tomé una pala que había por allá a un lado y me distancié de ellos porque sabía que eso vendría donde yo estaba. Estábamos al lado de un gran cañón, 8 o 10 veces más alto que este edificio. Es un cañón encajonado. Y como un fuego vino bajando de los cielos como un torbellino, bajó hasta unos pies sobre donde yo estaba parado y arrancó las rocas de la montaña. Bajó y cortó las cimas de los árboles de mezquite, como a la mitad, como a 100 metros de distancia. Todos corrieron tratando de meterse bajo los camiones, las camionetas y demás cosas. Esto subió de nuevo y aplaudió como un gran trueno. Volvió a subir al cielo de nuevo y volvió a bajar. Hizo así por 3 veces. Cuando todo había terminado, ellos vinieron y preguntaron, ¿qué quiso decir eso? Yo dije, no quiero decirles, pero fue una señal de juicio. En unos cuantos días, un gran terremoto va a azotar el occidente. Y no parará. California, Los Ángeles se hundirá. Eso va para abajo, se deslizará directo en el océano. 2 días después de eso, el terremoto de Alaska estremeció Alaska. Y entonces, la última reunión que tuve en California mientras hablaba, no sabía nada de lo sucedido hasta llegar a la calle, se pronunció a California diciendo, Capernaum, Capernaum, la ciudad que es llamada por el nombre de Los Ángeles. Esa es Los Ángeles. Te has exaltado hasta el cielo, pero serás llevada abajo al infierno. Porque si las grandes obras hubiesen sido hechas en Sodoma, que han sido hechas en ti, aún estaría en pie hasta este día. Ahora, en los últimos días, ha habido un gran rugir y tronar. Luego salió un periódico de la ciencia diciendo, se encuentra todo como un panal hueco y tiene que hundirse. Ellos lo saben. Ustedes vigilen, el agua se extenderá hasta el mar Saltón. Los Ángeles está condenada a juicio. Yo les digo antes que suceda para que sepan cuando suceda.
No pronuncié eso de mi propia cuenta y él nunca me ha dicho algo que no haya sucedido. Ustedes son testigos de eso, correcto. ¿Cuándo? Yo no sé. Yo salí y me dijeron lo que había dicho, lo escuché, entré y escudriñé las escrituras. Ustedes saben, Jesús dijo casi en esas mismas palabras acerca de Capernaum. Me supongo que Sodoma y Gomorra ya estaban en el fondo del Mar Muerto. Y después, aproximadamente 100 años después, Capernaum se deslizó al mar. Y está en el mar. El mismo Dios que puso a Sodoma en el mar por sus pecados, el mismo Dios que puso a Capernaum en el mar por sus pecados, el mismo Dios pondrá a Los Ángeles en el mar por sus pecados. Aquella ciudad de corrupción. El hermano Roy Borders está muy asustado. No sé si aquello significó eso o qué. Yo no sé. Oremos. Señor, es tan bueno testificar a verdaderos creyentes, oyentes. Te creemos, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Y nos damos cuenta que vamos camino abajo hacia el fin del mundo. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Pero aquel recogimiento secreto de la novia. Uno de estos días, Señor, seremos raptados, arrebatados con Él. Estamos esperando por aquel día. Prepara nuestros corazones, Señor. Hay muchos. Vemos acostados aquí en estos catres y camillas, hombres y mujeres atados por el enemigo. Hay gente sentada aquí que quizás, si tú no les tocas, morirán de un ataque al corazón. Quizás algunos de ellos estén carcomidos por cáncer. Y Padre, tú conoces el corazón de cada hombre. Tú sabes si es verdadero o no, si es sincero. Y decimos estas cosas porque sabemos lo que tú has hecho. Tu gran poder ha librado a tantos. Somos testigos de eso. Aunque ellos traten de decirnos que esas cosas no suceden, pero sí suceden, Señor. Nosotros somos testigos. Luego en esta noche, Señor, que de alguna manera engrandezcas fe en los corazones de estas personas para que cada uno sea librado. Todas estas personas enfermas y afligidas, que sea tan sencillo, Señor. Solo permítanos, mientras tratamos de enseñarle la palabra, permite que el Espíritu Santo tome mis errores, Señor, y los corrija en los corazones de la gente. Haz que sea una noche muy especial, que Él pueda hallar lugar en el corazón de cada creyente aquí. Hemos destinado esta noche para ese propósito, Señor. Permite que aquellos que no son salvos, sobre todas las cosas, que estén listos, que se preparen ahora mientras las puertas de misericordia aún están abiertas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, vamos a abrir las Escrituras para empezar. Y entonces, alguien puso una nota aquí sobre el escritorio y dice que recogieron una ofrenda para mí esta noche. Eso no fue necesario. No hagan eso. Yo no la puedo devolver. Recuerdo una vez en Calgary, Canadá, recogieron una ofrenda. El hermano Jack estaba tratando de decirme, mi esposa que está sentada allá atrás, ella y los niños tenían dos habitaciones donde vivíamos. Ella tenía que poner una cobija en la puerta para mantener la puerta cerrada de manera que los niños no se enfermaran con neumonía. Ella me dijo, diciendo, hermano Bran, no es justo tratarla ya de esa manera. ¿Ustedes recuerdan el caso? Ellos recogieron, no recuerdo cuántos miles de dólares. Yo dije, oh, devuélvalo, hermano Jack. Él dijo, no, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Así que compré el lugar, y allí está, para la honra y gloria de Dios. Lo mantuvimos por un par de años, mi esposa y yo, como regalo de la iglesia, de la gente. Y luego pensé, eso no suena bien. Yo no traje nada a este mundo y ciertamente no me llevaré nada. Así que di el paso y lo cedí con su título al tabernáculo. Para cuando haya terminado, pues, algún otro siervo de Dios, si es que hay un mañana, lo use entonces. ¿Ven? Así que muy amablemente, gracias, amigo. Dios les bendiga por esto. Ahora, en Santiago, el libro de Santiago, el segundo capítulo, queremos leer comenzando en el versículo 21. Ahora, solo por unos momentos a la enseñanza, y luego comenzaremos a orar por los enfermos tan rápido como podamos y a pasar a toda la gente que podamos por esta línea de oración. Recordemos también, no quiero olvidarme de la hermana Anna Jean y el hermano Danny. Ellos pienso que están en Tailandia, en alguna parte. ¿No están allá? ¿Dónde? Bangkok. En el campo misionero. Hay tantas cosas que uno piensa durante el día y las quiero mencionar ante el pueblo. Luego cuando uno llega aquí no las recuerdo. Es que estoy enfocado solamente en la lección. Y ahora, aquí en Santiago, segundo capítulo, vamos a comenzar con el versículo 21 del segundo capítulo de Santiago.
y leer una porción. Versículo 21 del segundo capítulo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, mi tema en esta noche, y mantengan abiertas sus Biblias porque tengo algunas escrituras anotadas aquí. Si no nos tardamos demasiado, me referiré a muchas de ellas. Mi tema es: obras es la fe expresada. Ahora recuerden, obras es la fe expresada. Las obras muestran que la fe ya ha tomado amarre. Ahora, escogimos esto porque nosotros, yo creo que esto nos puede ayudar a entender. Ahora escuchen atentamente y entraremos en esto como una lección de escuela dominical. Aquí Santiago está expresando en su enseñanza de Génesis 22, 1 al 9, lo que el hombre vio en Abraham. Regresemos, tengo las escrituras marcadas aquí. Génesis el capítulo 22, versículo 1 al 9. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ven, ni siquiera le dijo a él cuál era. Usted simplemente siga adelante. Cuando Dios habla, usted siga moviéndose. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, él tenía en mente que iba a subir allá para matar a su hijo, porque Dios así le dijo. Pero miren las escrituras aquí. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Él y el muchacho. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¡Qué tremenda obra! Ahora, encontramos aquí que Santiago está justificando a Abraham por sus obras. Pero ahora Pablo, en Romanos, en el libro de Romanos, en el octavo, el capítulo 4, del 1 al 8, no lo leeré todo, pero solo una parte. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado, recuerden que tomamos anoche la palabra justificado, por las obras tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora, a lo que Pablo se refiere aquí
Es algo que Dios vio en Abraham. Ahora, vayamos. Si usted, si no es mucha molestia, volvamos de nuevo a Génesis capítulo 15 y el verso 6. 15, 6 creo que es correcto. Comenzaremos con el quinto. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, los dos hombres que hablaban sobre fe, Pablo justificó a Abraham por lo que Dios vio en Abraham. Pero Santiago justificó a Abraham por lo que el hombre vio en Abraham. Vean, Santiago dijo, él es justificado por sus obras. Pablo dijo, él es justificado por fe. Pero vean, Abraham creyó a Dios. Eso fue lo que Dios vio en él. Lo creyó. Pero entonces cuando él comenzó a actuar como si ya hubiese sucedido, eso fue lo que el hombre vio en él. Y eso es lo mismo con nosotros, porque nuestras obras expresan la fe que tenemos. Pero si tenemos temor de actuar en base a lo que creemos, entonces no lo creemos. ¿Ven? Tenemos que creerlo. Las obras de Abraham estaban expresando la fe que él tenía en la promesa de Dios. Ahora Abraham, recuerden, tenía 90 años, o más bien 100 años, y Sara tenía 90 años. Y estaban bien avanzados en edad, pasados de la edad para concebir. Y ya había sido así por muchos, muchos años. Y ellos habían vivido juntos como marido y mujer desde que eran jóvenes. Y nada de hijos. Pero sin embargo, Dios le había dicho cuando tenía 75 años de edad y Sara de 65, vas a tener un bebé. Y él creyó la promesa de Dios. Él la creyó. Ahora vean, él preparó todo para este bebé. Vean, eso es lo que vio Dios cuando él le creyó a Dios. Y el hombre vio lo que él hizo para expresar lo que él creía. Y así mismo funciona en esta noche. Es igual con nosotros. Le había sido revelado a él. Le había sido revelado y él así lo creyó. Y estaba actuando como si ya hubiese ocurrido. Ahora, detengámonos allí por un momento. Algunas veces malentendemos esto. La gente se emociona y trata de trabajar con la emoción. Eso no funcionará. Ahora, soy como el hermano Herholzer aquí. Somos hombres de edad y hemos estado en esto por mucho tiempo. Y hemos visto los pros y los contras y todo. Y orando por los enfermos alrededor del mundo y viendo la decepción de la gente. Viendo los aleluyas desde cada lado. Entonces, de todo esto aprendimos. Ahora, como cuando éramos niños, hermanos Jorge, cuando comenzamos a predicar, como cuando uno comienza a nadar. La primera cosa, ustedes saben, yo salía y yo tenía al hermano Jack y al hermano Brown que me llevaban a caminar por la calle noche tras noche, tratando de volver en mí mismo. Yo me paraba allí como un niño pequeño salpicando el agua, viendo visiones, ustedes saben. Me quedaba allí hasta que el hermano Brown, yo recuerdo una noche, nunca la olvidaré, en San José o en algún lugar. Él venía a despertarme. Yo no había dormido por varios días y ni sabía que hablaba con el hombre, pero él dijo que yo le había dicho, comencé ayer diciendo, me voy a casa. Pues él dijo, usted no puede ir a casa, ir a su casa, aquí hay una reunión en marcha. Yo dije, bien, estaré listo en unos minutos para ir a casa. ¿Ven? Estaba como fuera de mí mismo. Yo era un niño en ese entonces, como cuando uno está aprendiendo a nadar, usted sabe, uno salpica el agua y atraviesa la piscina y ¡lo logré! Ahora, después de que uno aprende a nadar, más elegante es la braceada y uno no se desgasta tanto. Eso es, uno aprende cómo hacerlo. Economiza los esfuerzos y lo hace mejor. Y así es mucho más suave, ¿ven? Un niño pequeño que nunca ha caminado, si trataría de caminar por este pasillo aquí, se caería docenas de veces y se cansaría antes de llegar. Pero cualquiera que sepa caminar, un atleta caminaría por ese pasillo y ni se daría cuenta que lo estaba haciendo. ¿Bien? Él tuvo aquello para empezar y eso es lo que él es ahora. Bien, es semejante a cuando se predica la sanidad divina o cualquier otra cosa. Mientras uno procede, uno comienza a aprender. Si no aprende, hay algo mal. ¿Ven? Uno tiene que aprender, y uno tiene que aprender cómo aceptar a Dios y lo que realmente significa. Nosotros lo deducimos a veces y decimos, bien, esta persona tuvo suficiente fe, esta persona hizo esto y eso. Hay una razón allí para eso. Existe una razón. Muchas veces es pecado sin confesar. Uno puede echarle un galón de aceite a una persona y gritar hasta quedar ronco, y eso nunca moverá a ese diablo.
No, señor, usted tiene que confesar eso. Eso es lo que hace el discernimiento, diciendo, vaya y arregle eso. Saque esa cosa. Pero es tan lento al hacer eso en ustedes, y entonces los demás se ponen impacientes y dicen, ah, nunca se oró por mí. Pero queremos encontrar una manera ahora que lo que toma lugar, lo que sucede, lo realmente básico de la sanidad divina. Para un don, así como dije anoche, un don es maravilloso, pero usted no puede basar su destino eterno en los dones. Usted no puede enfatizar algo de menor importancia. Y un don es algo menor, y Satanás puede personificar cualquier don de Dios. Él puede imitar eso exactamente. Exactamente. Por eso tenemos que vigilar eso. Algunas veces yo he expresado sobre gritar. He visto demonios gritar. Hablar en lenguas. He visto demonios hablar en lenguas. Seguro. Él personifica eso. No es genuino, pero una personificación de eso, ¿eh? Le da la apariencia como que fuera algo real. Y muchas veces gente que no sabe distinguir declara que esto es real cuando no es real. Y hacen lo mismo con la sanidad divina. Piensan, bien, es un hechizo o algo así. No lo es. Es genuina fe inalterada en lo que Dios dijo ser la verdad. Eso está anclado. Y cuando está anclado, no hay nada que lo pueda mover. Eso allí se queda. Y de esa manera, al buscar la manera de economizar... Ahora, fe es una revelación de Dios. Ahora, fe es una revelación. Allí es donde quiero permanecer por un momento. Es una revelación. Él se lo ha revelado a usted por su gracia. No fue nada que usted hizo. Usted no se estimuló a usted mismo a esa fe. Usted nunca tuvo fe. Les dada a usted por la gracia de Dios. Y Dios se la revela a usted. Y por eso fe es una revelación. Y la iglesia entera de Dios está edificada sobre la revelación. No hace mucho un ministro bautista me dijo, yo simplemente no puedo aceptar revelación. Yo dije, entonces usted no puede aceptar la Biblia. Usted no puede aceptar a Cristo porque Él es la revelación de Dios. Él es Dios revelado en carne. Y por consiguiente la iglesia entera es edificada sobre revelación divina. Jesús le dijo a, yo creo que era a Pedro, él dijo, ¿quién dicen los hombres que yo el Hijo del Hombre soy? Le estaba hablando a sus discípulos, algunos dicen que tú eres Elías y Moisés o uno de los profetas y Jeremías. Él dijo, ¿pero quién dicen ustedes? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Iglesia Católica Romana dice, él hablaba con Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los protestantes dicen, él estaba edificando sobre sí mismo. Ahora, ellos podrían tener razón, pero para mí, ambas están equivocadas. Era sobre la revelación espiritual de quién era él. Carne y sangre no te han revelado esto a ti, Pedro, pero mi Padre que está en los cielos que ha revelado esto a ti. Y sobre esta roca, la revelación de quién Él es, sobre la revelación, Él es la palabra y el todo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso mostró que las puertas del infierno estarían en contra de ella. Abel por fe, revelación. Ninguna Biblia escrita en aquellos días. Abel por fe ofreció a Dios un más excelente sacrificio que el de Caín, al cual Dios testificó él era justo. ¿Cómo? Por fe. ¿Cómo? Por revelación. Por revelación, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio, porque le fue revelado a él que no eran frutos del campo, era la sangre. Por eso es que unas personas pueden creerlo y algunas no pueden creerlo y otras tratan de manufacturarlo. En una congregación de personas por donde pasa una línea de oración, usted encuentra algunos, todos son personas buenas, vamos a decir. Hay algunos que se están esforzando mucho por creerlo, tratando de estimularse a sí mismo para llegar. Algunos de ninguna manera lo pueden hacer. Y otros es solo por gracia que les es dada. Ahora, allí está la diferencia, ¿eh? Eso lo hace, esa la hace. Esa es la verdadera revelación, porque fe es una revelación de Dios. Tiene que ser revelado primero. Jesús expresó esto claramente cuando dijo, ningún hombre viene a mí excepto mi Padre lo traiga primero. O sea que primero Él me revele a mí, al individuo. Deberían leer eso en Santiago, San Juan 6:44 hasta el 46. Ellos no sabían quién era Él. Ellos pensaron que Él solo era un hombre cualquiera. Pensaron que Él era como la gente piensa hoy, algún profeta. Él era el profeta. Él era un hombre ordinario, o cualquiera, pero había más que eso. Así mismo como anoche hablando, cuando consigan el libro, quizás van a ver un poco de confusión sobre lo que dije los dos libros de la vida. Son el mismo libro. Pero uno de ellos era su nacimiento natural.
El otro es un nacimiento espiritual. Uno conduce al otro, así como un tallo de trigo. Cuando usted me habla a mí, usted habla como una persona viviente. Pero hay una parte de mí aquí, aquella persona que tiene que perecer. Ese es el libro del que el nombre es quitado. Pero el eterno, el predestinado, el elegido, el nombre nunca puede ser quitado de allí, porque siempre estuvo allí. Nunca puede ser quitado. Lo notarán en el libro y así se ahorrarán la confusión. Lo encontrarán de esa manera porque pienso que el hermano Veil, quien colocó la gramática correcta, fue en que me recordó esto hoy. Yo dije, es correcto. Los bautistas creen que hay dos libros separados. Y en una manera son dos libros separados y de otra manera no son dos libros separados. Yo soy dos personas separadas. Soy cuerpo, alma y espíritu. Tres personas separadas. Pero solo uno me hace como un ser. Solo hay un real libro de la vida. Así como había un germen de trigo que subió por el tallo y pasó por la borla y salió por el forro al interior del trigo. Y a lo largo de eso usted dice, ahora eso es trigo. No es el trigo, es el tallo. Pero juntos son el trigo. ¿Ven? Es el trigo porque es un tallo completo, pero es del trigo de lo que usted está hablando, el grano al final de todo eso. Los otros eran portadores, tienen que perecer. Y ese es el lugar donde suena como que su nombre pudiera ser quitado del libro de la vida del Cordero, y en el otro lugar no se puede hacer. Así que allí es donde está. Todo está en aquella gran revelación que fue dada a conocer durante el tiempo los siete sellos. ¿Por qué es? Eso fue duro para aquellos. Hay gente que no puede creerlo. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí a menos que mi Padre le traiga primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ningún hombre puede comprender quién Él es o cómo es aquello, excepto le sea revelado por la revelación de Dios. Y entonces, con fe en eso, uno actúa como corresponde. ¿Ven? Aquí vemos claramente que Dios es revelado en Jesús. Y solo aquellos quienes son preordenados para verlo, lo verán. Asegúrense de leer esta escritura. La he omitido. Está en San Juan 6, 44 al 46. La omití porque pensé, quizás no tendríamos tiempo suficiente para verla, porque ese reloj continúa dando vueltas. Y así que nosotros, noten, ningún hombre puede venir a mí, excepto mi Padre lo traiga primero. Y todos los que el Padre me ha dado, ellos vendrán. No, ellos lo reconocerán. Ningún otro hombre lo puede hacer. Ninguna otra persona, no importa cuán bueno quien sea usted, tiene que ser revelado a usted. Entonces usted ve quién es Jesucristo. Ahora, aquí el plan predestinado está claro a la vista, tal como cualquier otra semilla. La palabra de Dios es una semilla y tiene que tener el terreno preparado de antemano. Si al sembrar una semilla usted simplemente la tira al suelo, no dará ningún resultado. Las aves se la llevan. Si la echa sobre cardos y espinas, estas la ahogarán muy pronto. La parábola de Jesús así lo dice. Entonces el terreno tiene que ser preparado primero. Así que Dios, en su soberana gracia, prepara el corazón primero. Él lo preparó a usted antes de la fundación del mundo para recibirlo a Él en esta edad. Él lo conoció a usted desde antes por su previo conocimiento y lo ordenó a vida eterna. Él lo conocía a usted, por lo tanto, Él lo preparó. Por esa razón usted vino tambaleando de estas cosas y tambaleó para llegar a donde está ahora. Era Dios guiándolo a usted al lugar que Él ya tenía ordenado para que usted estuviera. Si este terreno no está preparado de antemano, entonces no puede crecer. Esa es la razón que la semilla de fe, cuando uno está predicando fe, uno ve el discernimiento del Señor y ve lo que sucede y todos los dones de la Biblia obrando. La gente obrando y dice, oh, aleluya, yo lo creo, y llegan acá y se encuentran decepcionados. Vean, el terreno tiene que ser preordenado. Y uno sabe cuando la cosa cae en su corazón, en su lugar, como mi pequeña águila de anoche. Él supo cuando escuchó el chillido de esa madre águila. Hay una gran diferencia entre eso y el cloqueo de la gallina. Porque Él era un águila desde el huevo. No fue que hizo un águila en ese momento. Él siempre era un águila. Y un cristiano siempre lo ha sido. Esa es la razón por el divorcio. Cuando usted es divorciado es porque usted fue atrapado en eso. ¿Ven? Por sus primeros padres, Adán y Eva. Usted viene siendo pecador por naturaleza. Usted no quería hacerlo. Pero ahora usted ha escuchado el Evangelio y la fe viene por el oír. Revelación viene por el oír. Existe alguna cosita dentro de usted.
Otro hombre sentado al lado suyo dice, ah, yo no creo que nada de eso, tontería, yo no creo eso, nada con eso. Como hicieron el día de Pentecostés, se rieron y dijeron, estos hombres están llenos de vino nuevo. Pero era una cosa grandiosa para aquellos a quienes les estaba sucediendo. ¿Por qué? Era Dios revelándose al individuo. Mientras otros se reían, estos se regocijaban. Era una revelación individual, lo cual es fe. Fe que es revelada. Si no hubiera sido fe, entonces ni siquiera hubiera estado allí. Era fe. Igual como las semillas tienen que tener el terreno preparado primero. Por lo tanto, a todo aquel que él antes conoció, él lo llamó. Todo el que llamó, todo el que antes conoció, él predestinó. Y si quieren leer esto, Romanos 8, 28 al 34 y también Efesios 1, 1 al 5. A todos los que antes conoció, a estos llamó. A todos los que llamó, los justificó. Y a todos los que justificó, a estos ya glorificó. No hay nada fuera de orden. Pensamos que no lo hay nosotros. Pero miren las Escrituras. Está cuadrando exactamente la forma en que la palabra de Dios dijo que haría. Vemos que el mensaje es rechazado hoy. ¿No es eso justamente lo que la Escritura dijo que ellos harían? Seguro. Todas estas cosas fueron ordenadas por Dios. Oh, esto debería hacerlos caminar contentos. Ese es el problema con nosotros hoy, tantas diferentes a los cristianos de antes. Cuando a la real y verdadera revelación de Jesucristo siendo Emmanuel moró en los corazones de aquellos hombres, ellos eran gente áspera. Pero hoy estamos recibiendo palmaditas por las denominaciones con, oh, les digo, ellos no tienen la revelación. Vengan acá. Usted está dependiendo de la revelación de ellos. Y si la revelación de ellos no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces está mal. La mía habla de cualquier otro. Aquí es donde viene el reto. La palabra de Dios dice cuál está bien y cuál está mal. Cualquier semilla tiene que tener su terreno seguro. Por lo tanto, todos los que él antes conoció, ¿ven? Él ya sabía lo que iba a suceder. Noten, Jesús dijo de nuevo acerca de la semilla. Alguna creyó en la roca, otra en tierra mezclada. ¿Ven? Donde habían espinas, cardos y todo lo demás y no podía crecer. Y otras en tierra buena. Tierra buena, buen suelo, el cual había sido preparado. Ya preparado. Un hombre allá afuera es como un pollo. Está buscando en todas partes, tratando de encontrar algo. Pica en esto y pica en aquello. Pero de repente surge un chillido desde el cielo. Él lo reconoce al instante. Esa es la palabra de Dios, ¿ven? Él la conoce porque hay algo en su corazón que le ha sido dicho. Algo le ha sido revelado al respecto. Noten, el profeta Isaías dijo, una virgen concebirá. ¿Qué dicho más extraño? ¿Cómo podría un hombre en sus cabales decir eso? Nunca una virgen había concebido. Una virgen concebirá. Ahora, él no se preocupó al decirlo, simplemente lo dijo. ¿Cómo es que ella va a lograr eso? Ese no era asunto de él. Él solo tenía que decir lo que Dios dijo que iba a hacer. Dios se lo reveló a él. Le mostró la visión, se lo reveló y era correcto. Es el mismo Dios que me dijo que aquel bebé él nacería por ese hombre, que no podía tener hijos, que no podía tener una niña. Como otros y tantas cosas. Y suena extraño cuando el doctor dice, eso no puede suceder. Pero cuando Dios dice, va a suceder, depende qué clase de palabra en eso cae. Recuerden, el profeta se paró allá y su palabra salió. Como Dios en Génesis 1, él dijo, sea la luz, sea esto, sea aquello. Creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios se los creó, masculino y femenino, y aún no había nada sobre la tierra. Y luego vemos en Génesis 2, allí él hizo al hombre a su propia imagen, y no había ningún hombre para labrar la tierra después que había terminado toda la creación. ¿Qué fue eso? Eran sus palabras, él las estaba hablando. Cuando él habló, dijo, sea la luz. Quizás no hubo luz hasta 800 años después. Quizás no hubo luz, pero él lo dijo. Y por cuanto él lo haya dicho, sea una palma, sea un roble, sea esto. Aquellas semillas se estaban formando debajo de esa agua. Correcto. Y en la temporada, en el tiempo, en su propia temporada, apareció. No puede fallar esa palabra de Dios. Simplemente no puede fallar. Había sido expresada. Ahora, ya Dios le habló al hombre cara a cara, pero en el tiempo de Moisés, cuando el fuego estaba cayendo, ellos dijeron, deje que Dios, que hable Moisés, pero no Dios, podríamos perecer. Por lo tanto, él dijo, yo no les hablaré de esa manera, yo les levantaré un profeta. Esa fue la manera del sistema de Dios siempre. Ahora, aquí está parado un profeta, y él está bajo inspiración. No está pensando acerca de su intelecto. Un momento, si yo dijera eso, pues, vean, la gente pensaría que estoy loco. ¿Ven? Ese es su intelecto.
Allí él está escuchando a Satanás, igual como hizo Eva. Mientras el doctor dice, usted no puede vivir, usted no puede sanarse, usted no puede hacer esto o aquello, mientras usted le pone atención a eso, le ponga atención a eso, aquella simiente, aquella semilla nunca podrá caer en esa clase de terreno y lograr algo bueno. No puede. Pero cuando algo desarraiga todo eso y ella cae en ese terreno fértil, no hay nada que pueda arrancarla. Ahora, no importa cuánto se tarde, va a suceder. Ahora, él dijo, una virgen concebirá. ¿Saben ustedes que eso fue dicho 800 años antes de que sucediera? Dios conocía a la mujer desde antes. ¿Quién sería ella? ¿Cuál sería su nombre? ¿Dónde iba a caer aquella semilla? ¿Creen ustedes eso? Seguro lo sabía. Y de un vientre literal saldría este gran milagro. Dios sabía de esto. Simplemente se lo reveló a su profeta, quien era fiel, y habló la palabra. Sin ni siquiera pensar lo que era, él simplemente lo dijo. Él no trató de razonarlo. Si usted trata de razonar, ¿qué si este hombre o esta mujer o este hombre sentado aquí o alguien tratara de razonar? Yo estando lisiado por todos estos años, el médico ya dijo, no hay posibilidad. Bueno, quizás a donde llega su conocimiento no lo haya, eso es cierto. Pero si algo puede arrancar esa cizaña, y si Dios por su gracia, no el predicador ni nadie más, pero Dios puede colocar en su corazón una revelación que voy a ser sano, nada lo mantendrá sentado allí. No hay nada que lo sujete allí a usted, usted sanará. Pero hasta que eso suceda, usted se quedará exactamente donde el médico lo dice. Hasta que eso suceda, tiene que ser revelado. Es la gracia de Dios que lo revela. Ahora, noten, Dios conocía a la mujer a quien eso vendría. Noten a Isaías, no había ninguna duda. Isaías no dijo, espere un momento, Señor, espere por un momento. ¿Qué me dijo usted? Que una virgen va a concebir. Ok, ahora, espera, padre, nunca jamás ha sucedido semejante cosa. Él no vaciló. Sencillamente dijo, una virgen concebirá. Correcto. Noten a María. Ahora, mire, señor, espere un momento. Usted sabe, yo nunca conocí varón. Esto es imposible. Nunca ha sucedido algo como esto. Oh, no, esto jamás ha sucedido. ¿Cómo voy yo a tener este niño? Yo no conozco varón, así que no puede suceder. Ángel, usted está equivocado. Tengo una lesión óptica. Usted sabe, mi iglesia dice que estos días han pasado. No, la semilla nunca hubiera caído en un lugar como ese. María no dudó. Ella dijo, ¿cómo puede ser? No conozco varón. Él dijo, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Así sucederá. Ella dijo, aquí la sierva del Señor. Sin dudas. ¿Vean? Isaías, cuando Dios produjo la palabra por pensamiento, revelación en el corazón de Isaías, eso cayó en el terreno apropiado. Era un profeta. El profeta no tenía interés en la sabiduría de ningún hombre. No tenía interés en el intelecto de ningún hombre. Él no se interesó por la persona de nadie. Él era un canal dedicado a Dios, y Dios hablaba y él hablaba. Eso era todo. Si es que hiriera o no hiriera, si sonaba como locura o no sonara como locura, poco le importaba a él. Era Dios, no el hombre. Cuando aquella palabra salió, entonces se convierte en una semilla. Tiene que caer en algún lugar. Si Dios lo dijo, tenía que haber un vientre en algún lugar donde caer. Así como él dijo, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Si dijeres a este monte, muévete y no dudares en vuestro corazón, tendréis lo que dijiste. ¿Ven? Tiene que haber un lugar donde eso es correcto. Noten. Ahora encontramos que Isaías aquí lo habló. La Virgen María, tan pronto como el terreno ya estaba preparado, ya había sido virgen, ella no había correteado por allí. El terreno ya había sido preparado o predestinado por el previo conocimiento de Dios. Aún dijo, es una virgen. Y allí mismo Dios sabía cuál sería su nombre, porque su nombre estaba en el libro de la vida en el cielo. Entonces, aquello fue vindicado. Los hombres, para el hombre, vieron la expresión de eso por las obras, cuando esto ya se cumplió. Ahora nosotros miramos hacia atrás y decimos, ciertamente fue hecho, porque vemos las obras que ya fueron hechas. Las obras de Noé expresaron ante los hombres la fe que él tenía en la promesa de Dios. Ahora, Dios se encontró con Noé y le dijo, Noé, va a llover,
Voy a destruir a la tierra entera con agua. Ahora, nunca había llovido. Esa era la imposibilidad. Bien, ahora Noé obtuvo. Dios dijo, prepara un arca de las dimensiones que yo te daré. Y él, siendo carpintero, comenzó a trabajar y tomó sus medidas y todo para cortar las tablas y arreglarlas, siendo madera de acacia. Y le puso la brea así como él dijo. ¿Y se imaginan lo que la gente pensó de aquel hombre? Ellos dijeron, ese hombre realmente está loco. Porque él dice que va a caer agua de los cielos y allá no hay agua. Pero vean, Noé no pensó en eso. Sus obras estaban expresando a la gente lo que era su fe en lo que Dios dijo que acontecería. Esa es la razón que el cristiano genuino se separa de todo, menos la palabra de Dios. No importando lo que la gente piense o lo que cualquiera diga. Él se ha separado porque él no solamente está diciendo eso, porque si ese es el caso, dentro de poco tiempo sus obras se manifestarán. Él se caerá y se deslizará por aquí, se unirá a esto y comenzará. Él mostrará lo que él es. Pero si él es genuino, si la palabra de Dios ha sido cimentada en él, entonces producirá de su misma especie. Y usted verá que el hombre preparándose para la gran hora. Bien. Así hizo Noé. Moisés, con un palo en la mano, vino a quitarle la gente a Faraón. Ahora, ¿pueden imaginarse a Moisés? La Biblia dice que él había sido instruido con toda la sabiduría de los egipcios. Él era inteligente. Él podía enseñar algo a los mismos intelectos. Él fue instruido en toda su sabiduría. Él no tenía que ponerse al día con respecto a su educación. Ahora piensen ustedes de un hombre allá en el desierto, con toda esa educación. Y luego Dios se le aparece y le dice, Moisés, toma este palo que tienes en la mano y ve a Egipto. Y saca a mis hijos con esta rama que tienes en la mano. Domínalo todo con esta rama. Ahora, ¿qué si Moisés hubiese dicho, Señor, un momento, por favor, yo pensé que hablaba con un ser inteligente, este gran yo soy que usted dice ser. Ahora, ¿cómo será posible que yo pueda tomar este palo viejo y torcido que tengo aquí en la mano y así conquistar un ejército de 1 millón de hombres armados con lanzas y guerreros? Yo no soy un guerrero, yo soy un pastor. ¿Cómo haré tal cosa? No haya ninguna duda. ¿Por qué? ¿Por qué? El terreno en su corazón. Él era una persona predestinada. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Dios le había dicho a Abraham que él haría eso. Y allí estaba el terreno preparado. Y Moisés tomó ese palo y fue allá y sacó esa nación de una nación. Cuando él vino con un palo en la mano, le dijo a Faraón, ¡suéltalos! Faraón vio en Moisés las obras, que él tenía fe en lo que iba a hacer o lo que intentaba hacer. Él tenía fe en la promesa del Dios que había hecho la promesa y fue allá para tomar posesión. Ningún otro hombre lo hubiera hecho y ningún otro hombre lo hubiera podido hacer. Él fue ordenado para hacerlo. Dios de antemano le había dicho a Abraham que eso mismo es lo que iba a suceder. Y cuando se aproximó el tiempo de la promesa, nació un niño hermoso. Y los padres, Amrán y Jocabed, no temían el mandamiento del rey. Ven, había algo. El terreno ya estaba preparado. ¡Oh, Dios! Yo espero estar hablando al terreno preparado en esta noche. Si la semilla pudiese caer en el lugar correcto, y esto será algo, y si no es así, nada sucederá. De la misma manera, dicen hermano Branham, es como que lo quita de nosotros. Si así es, entonces también le quita el cristianismo, ¿ven? Uno puede personificar cualquier cosa, pero si en realidad cae allí, si la palabra de Dios cae en el terreno correcto, producirá de su propia especie. Tiene que hacerlo porque es una semilla. Noé, Moisés, sus obras expresaron fe en la promesa del Dios en el que él creía. Faraón, el hombre podía ver. No podía ver cómo Moisés lo iba a lograr, pero sabía que Moisés creía en lo que estaba diciendo. De otra manera, no estaría parado allí en el palo, en el palacio con un palo en su mano. Le dijo, con este palo te lo voy a quitar. Un hombre viejo de 80 años, no un atleta. Un hombre viejo con hombros encorvados, con la barba que le colgaba probablemente hasta la cintura y el pelo canoso, si es que aún tenía, y allí con ese palo en la mano diciéndole, voy a sacar, suelta a la gente, así dice el Señor. Y si no lo haces, Dios te va a juzgar. Amén. ¿Por qué? Eso es, ¿tenía el miedo?
pues una sola flecha, una lanza o cualquier otra cosa lo hubiese terminado. Él era intrépido, no tenía miedo. Sabía exactamente dónde estaba parado. Y le dijo, Faraón, Dios te herirá. Sí, señor, porque Dios le dijo, tú vendrás a esta montaña de nuevo. Y él sabía que para allá iba. Aleluya. Nosotros también sabemos a dónde vamos al final de esta jornada. Dios ha prometido. Hay una tierra al otro lado del río. Sea sin temor con su testimonio. Amén. Si algo le ha sido revelado a usted, usted es sin temor. A usted no le importa si el mundo entero lo que ellos digan. Usted no tiene temor cuando le has revelado a usted. Esta es la verdad, viniendo de Dios. Entonces usted puede no tener temor, ser intrépido. Y si no, usted no puede serlo. David, con una onda de pastor, expresó a todo el ejército israelita la fe que él tenía en su Dios. Ahora, allí estaba Goliat del otro lado. Y él se paró allí e hizo su alarde. Era muchas veces más grande que David. Sus dedos medían 14 pulgadas, más de 35 centímetros. Y él era un tipo gigantesco, el filisteo gigante. Y noten que David, el más pequeño, aún era demasiado pequeño para estar en el ejército. Era demasiado enano, no lo podían utilizar. Pero sus hermanos estaban allá en el ejército. Entonces Goliat seguía con su jactancia. Pero David, ahora recuerde, a David le fue revelado. Él pensó, aquí están los ejércitos del Dios vivientes, parados en su propia tierra. Y allá está un filisteo incircunciso, jactancioso. En esta noche le llamaremos cáncer. Le llamaremos paralítico. Pues David no podía competir con él, con ninguna clase de arma. No podía competir con él. Los hombres de aquel hombre medían quizás 10 a 12 pies de lado a lado, más de 3 metros, y probablemente de 4 a 5 metros. Una lanza como el rodillo de un telar probablemente de 6 metros, y el filo quizás como de 1 metro con 20 centímetros, y el pequeño ahí parado allí con un pedacito de cuero de cabra u oveja, atado con dos tiritas. Pero le fue revelado a él. Le llegó la revelación. Amén. Dijo el Dios que me libró de las garras del oso, que me sacó de las garras del león. ¿Cuánto más me entregará este filisteo incircunciso en mi mano? Sus hermanos, mucho más capaces de hacerlo. Saúl, cabeza y hombres por encima de su ejército. Pero vean, no les fue revelado a ellos. Amén. Allí está. Ellos creían que se podía lograr. Creían que Dios podía hacerlo. Pero a ellos no les fue revelado. Pero sí le fue revelado a David. Y ahí está la diferencia, allí mismo. Si le es absolutamente revelado a usted que Dios le va a sanar, usted lo va a recibir. Usted lo va a recibir. A mí no me interesa el mal que usted tenga, cuáles sean las posibilidades. Puede ser peor que David y Goliat. Pero si le es revelado a usted, y noten, cuando es revelado, David se volvió un valiente. Él dijo, hoy yo te cortaré la cabeza. Amén. Rápidamente, nuestro Dios, por gracia, en aquel momento crítico cuando la decisión tenía que ser tomada, es el mismo Dios que produjo la gracia en aquel día y dejó caer la semilla de fe en aquel niño de apariencia jorobada. Viendo su corazón, aquel mismo Dios en ese momento crítico puede sacar a aquella mujer de esa silla, ruedas a ese hombre allá, si ustedes pueden creerlo. Ella con todos sus problemas, cuando ese pequeño grano de fe le es revelado a usted, entonces a mí no me interesa cuánto se demore. Ahora, noten, el gigante del otro lado no le creía, tampoco lo creerá el cáncer. Él se rió y dijo, ¿soy acaso un perro? Ustedes han mandado a un muchacho acá para pelear conmigo y dijo, te levantaré en la punta de mi lanza y te dejaré que las aves te coman tu carne. Pues él tenía todo a su lado. Pero vean, nada de eso sacudió a David. ¿Por qué? Le había sido revelado a él. Él tenía fe en lo que estaba haciendo. Él sabía que lo iba a lograr. Y él lo hizo. Y fue por causa de que le fue revelado a él y él sabía dónde estaba parado. Y si Dios hablara eso directamente a su corazón en esta noche diciendo, usted no va a estar tirado en esa cama, usted no va a estar sentado en esa silla, usted va a estar bien, no podría haber nada que cambiara su mente al respecto.
Pero hasta que eso haya sucedido, todo predicador en el mundo puede orar. Yo no digo que eso no le ayudaría, lo haría, le animaría. Pero hasta que esa fe, vean, el poder sanador está en usted. Eso no viene del predicador. Viene a usted por revelación, por fe. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Mi espíritu, por gracias, les revela esto a ustedes. Y no hay nada que pueda quitárselos. Por fe. Revelación. Luego, David, para comprobar sus obras. Ahora, algunos de ellos le dijeron, yo sé que eres un travieso. Su hermano dijo, has venido acá para ver la batalla. Ahora regresa allá donde están las ovejas. Él dijo, déjeme hablar con Saúl el general. Y Saúl dijo, pues hijo, admiro tu valor. Pero mira, no eres más que un menor, y él es un guerrero desde su juventud. No puedes competir con él. Él dijo, yo cuidaba el rebaño de mi padre. Él tenía que basarse, amén. Oh, hermano, y el Dios que salvó su alma, ¿no puede sanar su cuerpo? Es lo mismo revelado a usted. Él es su sanador, así como fue su salvador. ¿Ven? Pero tiene que ser revelado primero. Esa es la diferencia. Él tenía algo en qué basar su fe. Dijo, ahora esto nunca ha sucedido antes, pero dijo, el mismo Dios que me libró de las garras del león, me librará de este filisteo incircunciso. ¿Cómo lo sabes, David? Yo lo creo. ¿Por qué? Me ha sido revelado. Y dijo, él sabía de lo que estaba hablando porque cuando ese gigante le dijo, yo te voy a alimentar a las aves contigo, él dijo, yo voy a cortarte la cabeza. Aquí está la diferencia. ¿Ven? Y él lo hizo. Sansón. Atrapado un día, desprevenido, en una pradera, y allí venían 1000 filisteos sobre él. Se fijó en el suelo y allí mismo había muerto una mula. Y él recogió la quijada, el hueso de quijada tan seco como podía estar, y salió persiguiendo a aquellos filisteos, golpeándolos en la cabeza con esa quijada seca de la mula. Y hasta donde yo sé, en ningún momento ningún diente se le cayó. Y aquellos cascos filisteos probablemente tenían una pulgada de grueso, porque en aquellos días se golpeaban con garrotes para impedir que les golpearan en la cabeza. Pero él tomó la quijada de esa mula y terminó con 1000 filisteos. Y la quijada nunca se rompió. Él seguía golpeándolos de esa manera así como llegaban. Y los demás huyeron hacia las rocas, huyendo de él. ¿Por qué? Él lo creía. Alguna vez, yo quiero decirles otra cosa. Obren dentro de esa pulsación, aquel momento repentino, como lo hizo Josué, como María Magdalena, todos ellos, en ese momento preciso cuando algo les es revelado, agárrelo. Manténgase a eso. Ese momento repentino. Sí, eso le fue revelado a él. Salió a encontrarse con estos 1000 filisteos. Ahora, ¿qué piensan ustedes cuando esos filisteos dijeron, ahora miren, viniendo allí, aquel chiquitín, para comenzar solo tenía como 4 pies y medio de altura, 1 metro con 30 centímetros, con 7 pequeños que flotando sobre su espalda, el mimado afeminado de mamá. Ven, venía por allí con la quijada de una mula, y mírenos a nosotros, ¡qué gran ejército somos! ¿No es eso algo ridículo? ¿Pero qué estaba haciendo él? Él estaba expresando a esos filisteos lo que le había sido revelado a él por Dios. Él agarró esa quijada y salió corriendo porque eso fue lo que él puso en sus manos. Él puso eso en sus manos. Eso es lo que él creyó, que él podía hacerlo. Y al hacer eso, él estaba expresando a esos filisteos lo que Dios había puesto en su corazón hacer. Juan el Bautista expresó su fe por sus obras. Cuando dijo, hay uno parado en medio de vosotros ahora mismo. Solo piensen en eso. En San Juan, aquí tengo la escritura, San Juan 1.26. Él dijo, ellos dijeron que viene el Mesías. Dijo, pues hombre, ¿qué pasa contigo? Le hemos estado esperando por 4000 años. Y él les dijo, él está parado entre ustedes ahora mismo. ¡Aleluya! También en esta noche lo está haciendo él. Él expresó su fe por medio de su revelación, porque le fue revelado a él que él sabía que él bautizaría al Mesías. Era un hombre de 30 años. Él sabía que él tenía que estar por allí en algún lugar, en algún lado. Él no sabía quién era. Y él estaba, y allí estaba él parado entre ellos. Él dijo,
Hay uno parado entre vosotros ahora mismo, a quien no conocéis. Y yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados, pero Él los bautizará a ustedes con el Espíritu Santo. Y Él está entre vosotros ahora mismo. Él lo expresó, su fe, porque Él sabía en su día que Él iba a ver y a bautizar el Mesías de Dios. Entonces, ¿ven? La gente podía ver la expresión sobre Él, en la manera que Él estaba predicando y en la manera que estaba actuando. Estaba expresando que Él tenía una verdadera revelación de Dios. Ahora, para probar que era verdad, entre la gente salió el Mesías. Un hombre joven común venía caminando por allí vestido como los demás hombres. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es que lo conoces? Él dijo, el que me dijo allá en el desierto sobre quien veas descender el Espíritu. Aquel será el que bautizará con el Espíritu Santo. Lo conocía porque para ese tiempo debía haber una señal. ¿Lo están captando? ¿Juan conocía aproximadamente la hora? Porque él era un profeta. Le fue revelado a él que él conocería que sería como en esa hora que él vería una señal. Y cuando él vio esa señal, dijo, él está parado entre vosotros. Él sabía que allí estaba. Oh, yo veo la señal. El tiempo del fin ha llegado. Yo veo las cosas que están prometidas para este mensaje del tiempo del fin que se están cumpliendo, desenvolviendo exactamente como la Escritura dice. Y yo sé que el tiempo está a la mano. Yo digo eso sin titubear. Yo creo que está aquí a la mano. Porque yo veo las señales que él dijo que acontecerían justamente antes de ese tiempo. Esto está listo para suceder ahora. Juan expresó su fe en lo que Dios le había revelado a él. Por lo tanto, las obras son el testimonio de la fe. Cuando le vean a usted actuando como que ha sido sanada, entonces ellos sabrán que usted tiene fe que en verdad ha sido sanada. ¿Qué dice el testimonio? Dice esto. Ya lo tengo ahora mismo. Porque he recibido la promesa de Dios. Y ahora está obrando en mí. Yo me estoy alistando para que suceda. Eso es lo que las obras suyas hacen. Sí, seguro. Hace algún tiempo, en mi penúltimo viaje a África, estuve allá esta primavera, pero en el viaje anterior, vi un pequeño bebé que tenía pies deformes y una pierna más corta que la otra. Nunca en la vida se había puesto zapatos, o era una deformidad muy horrible. Lloré por ese bebé aquella noche, ellos habían mirado y visto estas cosas suceder, ellos oraban por el bebé, y a la mañana siguiente yo iba por allí, caminé por una tienda de zapatos, entré allí, y allí estaba el hombre comprándole al bebé un par de zapatos para ponerle. Lo creyó. Este hombre por acá, que creyó que Dios le daría al bebé. Seguro, él creyó que iba a suceder, y se alistó para ello. Yo me estoy alistando, aunque no habían resultados visibles todavía, pero eso no importaba nada, lo creyó, igual que Abraham, cuando llamó cualquier cosa contraria como si no fuera así. Allí lo tienen. Por lo tanto, si su intelecto le dice, oh, aquí está el aguijón, si su intelecto le dice que esta es la verdad, Dios es el sanador de la enfermedad, su mente puede atestiguar que esa es la verdad. Pero si no existe el terreno preparado en su corazón, fe a dónde caer para expresarlo, eso no se logrará. Y no importa cuánto este hombre exterior pueda razonarlo con las Escrituras y decir es correcto, eso todavía no lo hace correcto. ¿Cuántos reciben las cintas? ¿Consiguieron mi sermón de no hace mucho los ungidos de los últimos días? ¿Creyeron eso? Dice, habrán anticristos, anticristos que casi engañarían a los propios elegidos si fuera posible. Podría, esto no se puede porque es imposible, ellos son elegidos, ¿ven? Bien. Pero él dijo, los ungidos, vean, Cristo significa ungido, pero estos eran anti, ellos eran ungidos, pero anti en contra de Cristo en sus enseñanzas. Ahora, ellos podían hacer cualquier cosa igual que los demás. Ahora recuerden, ustedes están en un ciclo de tres, pero es una sola persona, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un ciclo de tres, pero una persona. Tres atributos del mismo Dios.
paternidad, tres oficios como paternidad, función de Hijo y Espíritu Santo. Y usted es cuerpo, espíritu y alma. Ahora, el cuerpo exterior tiene cinco entradas para contactar su hogar terrenal: vista, sabor, tacto, olfato y el oír. El interior, que es un espíritu, tiene cinco sentidos: conciencia y amor y demás. Pero en el interior de eso, en el alma, hay una cosa. Allí es donde usted vive. El espíritu puede venir y ungirlo aquí afuera para que haga cierta cosa. Y usted lo hace. Pero eso no significa que usted es salvo. Piénselo. Caifás profetizó. Judas echó fuera demonios. ¿Ven? El espíritu los ungió. La lluvia cae sobre justos e injustos. La cizaña puede regocijarse con el trigo. Pero lo importante es lo que es en el núcleo. Allí es donde ustedes pueden, los intelectuales pueden aceptar y decir, oh, seguro, esto se ve bien, yo creo esto. Todavía no. No, señor. Y el espíritu puede efectivamente atestiguar del asunto y todavía puede ser incorrecto. Porque si el alma no ha venido de Dios, puede fabricar todas las personificaciones aquí afuera, pero no puede ser real. Usted puede fingir la sanidad, puede actuar como si la tiene, como si la ha recibido. Cristianos pueden actuar como cristianos y actuar de una forma tan correcta, pero eso no significa que son salvos. Exactamente correcto. El Espíritu puede estar allí, el real Espíritu genuino, el Espíritu Santo puede ungirle. Eso aún no significa que usted es salvo. Es aquella alma interna que nunca muere, la que tiene vida eterna. Eso siempre fue vida eterna. ¿Ven? Vino de Dios, vuelve a Dios. Es el alma. Ahora, noten eso. Así tiene que ser. Cinco. F-E. En inglés tiene cinco letras. Del lado de afuera. Espíritu. J-E-S-U-S. Por dentro, usted mismo. ¿Ven? Por eso es que, parado aquí mirándolos, no conozco a ninguno de ustedes. El Espíritu puede ungirme y aún no conocería a ninguno de ustedes. Pero cuando lo interno de adentro entra en acción, eso es Dios. Es donde la parte exterior puede razonar. Puede un hombre decir, bien, usted sabe, yo sé que no debo cometer adulterio, pero usted sabe, entonces el Espíritu me dice que no debo cometer adulterio, pero muy adentro allí todavía está aquella cosa. ¿Ven? Eso como que todavía gobierna por allí y es mejor vigilarlo. Pero cuando es dirigido de adentro, eso controla todo lo demás. Ese es el poste de guía. Esa es la torre de control. Lo interno, de adentro. El alma controla al espíritu. El espíritu controla al cuerpo. Así que un lavado blanqueador por fuera no cambia nada. Aquella gente religiosa que Pablo llamó paredes blanqueadas y demás cosas, ellos eran superficiales y de cualquier manera, y creyentes, y ellos tenían profecías entre ellos y todo lo demás, pero lo interno de adentro, el alma que descreyere. Por eso yo digo que la gente puede saltar y hablar en lenguas. La gente puede gritar, imponer manos sobre los enfermos y sanar a los enfermos y demás cosas por fe. Todas estas grandes cosas allí por el Espíritu. Y aún estar perdidos. Los ungidos. Noten que Jesús dijo, solo crean, porque todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Fe y obra son marido y mujer. Ellos obran juntos. El marido trabaja con la esposa y la esposa con el marido. Ellos identifican el uno al otro. Como un hombre que dice que es casado, sin embargo, él no puede producir o demostrar que tiene esposa. Usted dudaría de sus palabras. ¿Eh? Un hombre dice, soy casado, ¿dónde está su esposa? Oh, yo no sé sobre eso, ¿ven? Sería cosa difícil para mí poder creerlo. Yo diría, bien, ¿dónde está su esposa? Pues, yo no sé. Yo no voy a creer eso. Así que vean, si usted tiene lo que usted dice que tiene, yo tengo fe. ¿Cómo va a demostrarme que tiene fe? Por sus obras. ¿Ven? Yo estoy casado. ¿Cómo sé que usted es casado? Esta aquí es mi esposa. Allí lo tienen. Yo estoy casada. Este es mi esposo. Yo he sido sanado. ¿Cómo lo sabe usted? Mis obras demuestran mi fe. ¿Ven? Ahora, de lo que usted está hablando, su fe es lo que Dios ve en usted. Sus obras son lo que la demás gente ve en usted. Esa es la diferencia aquí entre Santiago y Pablo, explicando sobre Abraham. Ellos no se contradicen, están iguales, casados. Y así es con fe que no produce obras.
Cualquiera tiene el derecho de dudar su testimonio. Ahora, ¿lo han captado antes de que comencemos la línea de oración? Si su fe no produce obras, usted no puede convencer a nadie que crea que usted ha sanado. Si anda diciendo, bueno, yo no sé, pues sí, seguro, yo tengo toda la fe del mundo. No la tiene. Porque si usted tiene fe, entonces las obras están casadas con la fe. Son marido y mujer. Uno identifica al otro. Pensemos en Abraham por unos momentos. Abraham tenía completa esa santa unión, ¿ven? Lo arregló todo. Él llamó las cosas contrarias a su fe como que no existían y actuó sobre el mismo principio. Puedo imaginarme, después de algunos 20 años, alguien llegó por allí y dijo, Padre de naciones, Abraham, usted dijo que su nombre era Abraham, lo cual significa Padre de naciones. ¿Cuántos hijos tiene usted ahora mismo, Abraham? Eso no le causó tropiezo para nada. La Biblia dice, él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y siguió adelante alistándose, manteniendo las botijas listas y las cositas, todo. Y él iba a tener el bebé, eso era todo. Aún Sara dijo, ¿sabes lo que va a suceder? Vas a tener el bebé, pero yo te digo la manera en que lo vamos a hacer. Agar es mi sierva y voy a dártela a ti, porque la poligamia era legal en ese entonces. Ella tendrá el bebé y yo entonces tomaré el bebé. Pero Abraham no creyó aquello, ¿no? Él no lo haría. Pero Sara fue inspirada para hacerlo, así que Dios le dijo a Abraham, escúchala pues. Pero le dijo, sin embargo, esto no es lo que yo te prometí. Esta no es la manera que yo te lo prometí. Ahora miren, él llamó cualquier cosa contraria. Para entonces, su cuerpo muerto y el vientre de Sara igual. Ahora, él era un hombre viejo de 100 años. Sara tenía 90 años. Ahora noten, el vientre muerto de Sara y el cuerpo muerto de él ni siquiera fue puesto a consideración. Escuchen esto. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justificación de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora escuchen esto. ¿Quién contra toda esperanza? Contra esperanza, no había nada de esperanza. Oh, cada vez me siento un poco triste. Me pongo a leer este capítulo, Romanos 4. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Ven? Dios lo dijo. El que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora escuchen, versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Con 100 años de edad, miren, su cuerpo ya muerto, su virilidad, y el vientre de Sara muerto. Él ni siquiera fue de consideración. Cuando le era revelado, aquello muerto ni siquiera fue considerado. Si usted es un paralítico, lo que usted tenga, eso no es considerado. La silla de ruedas no está bajo consideración. O el pequeño niño puede estar paralizado, lo que padezca, yo no sé. Eso no está bajo consideración. Ni siquiera lo considere. Pero el doctor dijo que él nunca saldrá de esto. El doctor dijo, ella nunca vendrá. Eso ni siquiera es considerado. Pero mire, soy una persona anciana, yo estoy llegando a la mediana, yo ni siquiera lo considero. Y nosotros somos los hijos de Abraham. ¡Aleluya! No como fue Isaac, pero su simiente real, por Jesucristo, por la fe que él tuvo. La simiente de Abraham brotando en los últimos días para brillar como las estrellas. Los hijos de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Ni siquiera aún lo consideró, ni siquiera fue tomado en cuenta si Dios lo haría o no o lo haría. Dios dijo que lo haría. ¿Por qué? Le fue revelado a él. ¿Correcto? Cuando le es revelado a usted, cuando realmente algo, usted no puede causar que eso suceda, le tiene que ser revelado. Entonces usted ni siquiera considera ninguna otra cosa. Lo imposible que sea, no considera lo que el doctor dijo. Usted no considera lo que dijo mamá, ni lo que dijo papá, lo que dijo el predicador o lo que cualquiera haya dicho. Usted solo considera lo que Dios dice.
No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto a la esterilidad de la matriz de Sara. Esto ni siquiera fue traído bajo consideración. Oh, hermano, eso me estremece. Cuerpo como muerto o la esterilidad de la matriz de Sara ni siquiera fue considerado. Ninguna circunstancia será considerada cuando la fe encuentre su cementera. Cuando un gene de germen de un hombre encuentra el óvulo en la mujer y los dos son fértiles, algo va a suceder. ¡Aleluya! El doctor puede decir, usted no va a tener ningún bebé. Yo se lo puedo probar probar que los genes están muertos en su cuerpo y sus óvulos nunca serán fértiles. Pero permitan que ese óvulo fértil, permitan que ese germen se envuelva una vez con ese óvulo. Y vean lo que sucede. Aquel pequeño, pequeña viene a la escena. ¿Por qué? La fe ha encontrado su cementera. Obras empiezan a manifestarse. Célula sobre célula. Y aquí viene ese pequeñín. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oh, Dios, que seamos cristianos ásperos como deberíamos ser. Si fuésemos hombres y mujeres que pudiésemos tomar a Dios en su palabra. Usted no puede hacerlo hasta que le haya sido revelado. Tengo que apurarme. Note, la fe santa de Dios estaba unida con las obras santas de su profeta. Recuerden, la fe santa de Dios fue revelada a Abraham. Él la recibió y de allí él comenzó con sus obras santas creyendo. La semilla de la promesa tenía un lugar donde crecer. Que si él Abraham hubiera dicho, pues tú sabes, Sara, a pesar de todo han pasado 28 años, 25 años desde que Dios hizo la promesa. No, no. Y si algo hubiera sucedido. Ven, pero no, Dios sabía que no sucedería. ¿Qué si la Virgen María hubiera dicho, bueno, pero espera un momento, una virgen concebirá? Pues me echarían de mi iglesia si yo entrara y dijera tal cosa como esa. Ahora, ella hubiera tenido esos pensamientos. Si ella hubiera tenido esos pensamientos, no hubiera sido por aquella cementera preparada. Cuando aquel profeta dijo, una virgen concebirá, allí quedó establecido. Ven, estas señales seguirán a los que creen. Si está allí una cementera, cuando la palabra cae, allí queda anclada. No hay nada que la pueda detener. Ahora rápidamente mientras terminamos. Fíjense, la semilla tenía un lugar donde esconderse. Dios lo sabía, de otra manera él no hubiera dado la promesa a Abraham. Ahora escuchen atentamente. Dios sabía dónde iba aquella promesa. No llamó a Abraham hasta que éste tenía 75 años de edad. Pero él era su siervo predestinado desde el principio. Igualmente con Sara. Noten, y recuerden, no tenía Biblia de dónde leer. No lo tenía tan fácil como nosotros lo tenemos hoy para leer su palabra y saber de otros quienes la han tomado. Recuerden, él solo la tenía por revelación. Y esa es la cosa real. Lo mismo fue con José en Génesis. Allá no había Biblia. Recuerden, Moisés escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ninguno de esos personajes en todo aquello tuvo Biblia para leer hasta después de Moisés. ¿Correcto? Ellos no tuvieron Biblia como tenemos nosotros, para ayudarnos en nuestra condición lisiada. Ellos fueron hombres ásperos, a quienes les fue revelado por Dios, y de allí no se apartaron. Nada los movió. Ahora, ¿piensan ustedes que todavía podemos tener aquella fe áspera? ¿Si les es revelado a usted? Perdón la expresión o el testimonio en este momento, antes de terminar. Recuerdo que acá en Twin City, creo que el hermano Brown y ellos estaban conmigo. Yo estaba estudiando la vida de José en la Biblia y leí en la Biblia que estaba ese hombre contra el cual no había nada. Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos tenían algo en contra, pero nada en contra de José. ¡Qué hombre! Un hombre perfecto, un perfecto tipo de Cristo. Cuando leí aquello me puse a llorar ese día allí en mi cuarto de hotel y me metí en el ropero donde tenía la ropa colgada y cerré la puerta y dije, Dios, quiero darte gracias por un hombre como José, un hombre que una vez vivió en esta tierra, un hombre en carne como yo, un hombre que pudo creer en ti y tomar tu palabra. Él fue odiado por sus hermanos, él no podía evitar ser espiritual, vio una visión, puede interpretar sueños, todos ellos le odiaban por eso, él no podía evitar eso, simplemente eso es lo que él era. No era para los demás, ellos deberían haberle amado, pero en lugar de eso, cuando él algunas veces les decía cosas en contra de ellos, ellos decían, aquí viene ese soñador. ¿Ven? Y ellos lo odiaban sin causa. Yo dije, ¿por qué hicieron eso? Y aún con todo eso, aquel hombre nunca se movió, él se quedó quieto. ¿Ven? Yo dije, gracias, Señor. Oh, Dios, gracias por tal hombre. Y en ese momento el Espíritu Santo me reveló
Y dijo, tú tendrás un hijo y lo llamarás José. Me levanté de allí y le di gracias al Señor. Becky sentada allá atrás tenía poco de haber nacido y para entonces tenía como un año de edad. Ella nació por cesárea, eso ocurre en la familia de mi esposa, dar a luz por cesárea, porque ellas no funcionan como lo debe la mujer. Los huesos son sólidos como los del hombre. Y ella tuvo que ser cortada y sacada de su madre. Y el doctor me dijo, hermano Branham, nunca tenga otro hijo por esta mujer. Pero su matriz está tan delgada como un globo. Él dijo, mejor déjeme ligar esos conductos. Yo le dije, no, yo no lo haría, doctor, ni esté pensando en hacer eso. Él dijo, pero usted no debe tener otro hijo. Dijo, usted la va a dañar. Dijo, ella morirá. Dijo, ellos tuvimos un tiempo terrible. Dijo, usted apenas, ella apenas lo logró esta vez. Y luego, el Señor me dijo que yo iba a tener un hijo y su nombre sería José. Yo nunca tuve temor de eso. Todos ustedes, muchos de ustedes lo recuerdan. Yo continué adelante anunciando, voy a tener un hijo y su nombre será José. ¿Cuántos lo recuerdan? Seguro, por todos lados, por todo el país, en todas partes, diciéndole a la gente, voy a tener un hijo y su nombre será José. Igual como ese niño que fue levantado de la muerte allá en Finlandia, el hermano Jack estaba allí cuando sucedió, se lo dijo a todos ustedes 2 o 3 años antes de que sucediera, habrá un niño pequeño, ¿cómo estaría vestido? ¿Dónde estaría atendido? Dios lo dijo, ¿cómo va a suceder? Yo no sé, pero me fue revelado que sucedería. Me fue revelado que iría para Arizona y allí me encontraría con 7 ángeles. Y entonces ellos me dirían entonces que un mensaje que yo iba a predicar. Y esos fueron los 7 sellos. ¡Eso sucedió! ¿Cuántos recuerdan que dije eso? Las cintas y cosas enfocan en eso. Y eso sucedió. Revista y todo lo demás tomaron la fotografía de eso. Aquella luz en el aire y ellos aún no lo entienden. Allí estaba. Recuerdo que llamé al hermano Jack y le pregunté acerca de eso, de Cristo estando parado allí. El hermano Jack dijo, ese es su estado glorificado, ¿ven? Yo amo al hermano Jack, él es uno de los mejores teólogos que yo conozco, pero eso no cuadró exactamente bien. Yo estaba parado allí y dije, Señor, ¿cómo es que esto? Un hombre joven aquí con cabello como lana. Y él dijo, es que tiene peluca. Miré en el libro antes de que eso sucediera, yo dije eso. Aquel día cuando aquello sucedió, eso subió. Y entonces si usted gira la fotografía de lado y si usted tiene la revista Luke Live, la revista, gírela de lado. Allí está él perfectamente, el rostro de Christopher Hoffman, mirando directamente hacia abajo a donde yo estaba parado. Allí está la revista. ¿Cuántos lo han visto? Claro, todos lo han visto. Allí está, mirando directamente hacia atrás. Y eso probó exactamente la relación era correcta. ¿Por qué con peluca? Porque los antiguos jueces ingleses, los jueces judíos, acostumbraban a usar una peluca. Y aún la utilizan en Inglaterra. Pero es que es una autoridad suprema. Él usa una peluca. Y eso lo mostró a él parado allí con una peluca de alas de ángeles. Él es el alfa y la omega. Él es juez supremo. No hay otro aparte de él. Su aspecto es como alfa y omega. Y allí él estaba, un hombre joven, de no más de 30 años de edad, usando una peluca blanca, mostrando que él era el Dios supremo. El Padre ha entregado todo juicio en las manos del Hijo. ¡Aleluya! La revelación nunca está errada. Háblela de todos modos, no importa cómo suene. Va en línea con la palabra. Y recuerdo que 4 años después, mi esposa sabíamos que íbamos a tener un bebé. Todos decían, ¿es José que viene ahora? Yo dije, me imagino que sí, yo no sé, pero voy a tener a José. Cuando nació, era Sara. Entonces, un hombre me llamó y se burló abiertamente. Dijo, ¿sabe qué? Usted quiso decir Josefina. El hombre murió. El hombre murió. Yo dije, Señor, yo dije que Dios me dijo que yo iba a tener un hijo y que llamaría su nombre José. Hubieron 3 personas que dejaron cierta iglesia denominacional y vinieron a nuestra iglesia. Y me escucharon decir eso. Cuando nació Sara, dijeron, pues él es un profeta falso. Yo dije, damas, esperen un momento. Yo no dije cuándo, ni Dios dijo cuándo. Él me dijo que iba a tener un, él le dijo a Abraham que iban a tener un Isaac. Pero Ismael nació entre ese tiempo. Pero eso no lo canceló. Yo dije, Dios dijo que yo tendría este niño y llamaríamos su nombre José. Cuando subió el doctor, dijo, reverendo, ahora sí voy a ligar esos conductos. Dije yo, le dije, no lo haga. Él dijo, pues quizás usted se case nuevamente y tenga ese niño. Le dije, lo tendré por ella. Dios lo dijo. Yo no podía leerlo en la Biblia, pero estaba escrito en mi corazón por revelación, por fe. Dios lo dijo. No quise dudar ante la promesa de Dios por incredulidad. Algunos dijeron, ¿usted quiso decir Josefina? Yo dije, quise decir José. El doctor dijo, ella no puede tener otro bebé. Yo dije, ella tendrá otro bebé. Pasaron 4 años. Finalmente iba a ser madre de nuevo. Entonces una mujer, una falsa profecía,
una falsa profecía enviada por todo el país escribiendo palabras duras, dijo, ahora me daba a morir durante este tiempo porque yo fui enviada para guiar a Bill. Y decía que él no me escucha a mí porque soy una mujer y Dios ahora lo va a traer a cuentas al matar a su esposa. Yo dije, Dios envió a Jesucristo para guiarme. ¿Ven? Y yo dije, yo soy guiado por el Espíritu. Pobrecita Meda, teníamos una enfermera que había sido sanada en una reunión. Todos ustedes conocen a la señora Morgan, una de las enfermeras de la clínica Maya de los peores casos. Bueno, ella está registrada como muerta hace como 20 años con cáncer, cáncer sarcoma en Lugo, allí mismo en el registro del Hospital Bautista. Está de enfermera ahora mismo en Jeffersonville, en el hospital. Ella estaba allí por todos estos años, porque Dios dijo, ella vivirá. Así que Meda la ama y dijo, Bill, quiero que Margie venga conmigo, no tengo el sentir de ir al hospital. Le dije, no haga, nosotros amamos a Margie, pero Margie no es nuestro Dios, Margie es nuestra hermana. Y salí para Green's Mill. Ella me tenía todo nervioso porque desde luego la amo. Y me fui a Green's Mill y ella dijo, Bill, ¿piensas que voy a morir? Yo dije, yo no sé. Pero de todas maneras el bebé nacerá, tú vas a tener un José. Ella dijo, ¿será este? Dije, yo no sé, querida. Yo no lo puedo decir, pero Dios dijo, tendrás un José, a José. Y tendremos a José. No me interesa lo que cualquier otro diga. Vamos a tener a José. El mismo Dios que me ha dicho todas estas revelaciones me dijo eso. Él nunca falló en otras y no fallará en esa. Me fui allá al molino para orar y al entrar allí vi esa luz colgando entre dos árboles y dijo, regresa a tu trabajo y a tu libro. Yo regresé a este. La Biblia estaba colocada allí en mi automóvil y cuando lo hice el viento la había abierto donde Natán estaba con David y le dijo, ve dile a mi siervo David que yo lo saqué de aquella majada. De alimentar a aquellas pocas ovejas de su padre. Yo hice un gran nombre como los hombres grandes. No el nombre más grande, pero semejante a los hombres grandes. Nunca lo hizo un Billy Graham, pero le dio un nombre. Ustedes saben, dijo, bueno, he hecho eso, pero dijo, no puedo permitirle construir el templo, pero su hijo. Y cuando dijo su hijo, oh, hermano, allí estaba. Yo dije, José, correcto, José, correcto. Inmediatamente entré a la casa y cargando el niño estaba tan enorme, ella estaba hinchada, el muchacho estaba muy crecido. Ella escasamente podía caminar por el allá por el prado. Yo corrí y la abracé y dije, querida, José viene. Cualquiera sabe, con cesárea no se puede permitir que el bebé descienda. Aquella noche el bebé descendió. Rompió todo lo demás. La mañana siguiente a las 7 fuimos al hospital y el doctor dijo, oh, qué cosa. Yo la besé, me despedí y le dije, querida. En unos cuantos minutos la enfermera volvió diciendo, reverendo Brown, yo le dije, señorita. Ella dijo, usted tiene un hermoso niño de 7 libras y 3 onzas, 3 kilos, 100 gramos. Yo dije, José, hijo, bienvenido. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué se trataba todo eso? No estaba escrito en la Biblia que sucedería, pero el mismo Dios de la Biblia que se lo reveló a Abraham. Nosotros no tomamos en cuenta esa matriz estéril, la imposibilidad para que eso fuese de esa manera. Uno no duda ante la promesa de Dios por incredulidad, pero uno alaba a Dios sabiendo que tiene que suceder. A mí no me interesa lo que el doctor dice. Todo lo demás vendrá todo lo demás vendrá de todas maneras. Pero no lo crea usted, es una mentira del diablo. Sí, señor, es verdad. Fe sale adelante, juntamente con obras, para crear la promesa, apurémonos. Exactamente como dice Rahab la ramera, dice Santiago, fue justificada por obras. ¿Por qué? Por su fe. Ella dijo, escucho que Dios está con usted. ¿Poco le importaba saber cómo José lucía su pelo, cómo vestía sus ropas? Ella dijo, yo entiendo que Dios está con ustedes. Eso fue todo lo que necesitaba. Ella se alistó, así como una verdadera visión en este día. Ya estoy terminando en un momento. Verdaderas visiones de Dios hoy. Es palabra prometida para este día. Dicen, estas visiones, hermano Brana, ¿de dónde tomas eso? La gente tropieza con eso. No dicen Hechos 2:17, y en los postreros días acontecerá que los jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. ¿No es correcto? Eso es lo que dice la Biblia. Muy bien. Si eso es así, también veamos Malaquías, el capítulo 4. Y démonos cuenta si esto no está prometido para hoy. ¿Cómo pueden tener fe en eso? La Biblia lo dice. Ahora, tomen Lucas 17:30 y léanlo. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, será en la venida del Hijo del Hombre. Así como fue en Sodoma. Ahora, miren la posición del mundo hoy. Sodomitas. Miren a Billy Graham y ahora a Roberts, aquellos dos testigos allá testificando a las iglesias denominacionales. Uno de los metodistas, bautistas y presbiterianos, el otro los pentecostales, a este, a aquel y al otro. Pero recuerden, Abraham no estaba en Sodoma, él ya había sido llamado fuera. Y hubo uno que se quedó y habló con él. Y el que se quedó con él le mostró una señal. Con su espalda volteada dijo que Sara iba a tener el bebé, por el cual él había esperado. Amén. Con su espalda volteada. Y él le llamó Dios Elohim. Ahora, eso acontece hoy porque tenemos fe. Y yo sé que esto es de Dios porque estas y otras escrituras apuntan hacia esta hora. Apocalipsis 10 dice que en la hora del mensaje del séptimo ángel,
cuando Él comience a sonar su mensaje, no en un servicio de sanidad, pero el mensaje que sigue el servicio de sanidad. Jesús fue y predicó, dice, sanó a los enfermos y todo. Oh, aquel joven rabí, aquel profeta, él es una gran persona, lo queremos en nuestra iglesia. Pero un día se levantó y dijo, yo y mi padre uno somos. Oh, hermano, entonces ya no lo deseaban. Sí, oh, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y veis su sangre. Él no lo explicó. Dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y toméis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Me imagino que aquellos doctores y enfermeras decían, este tipo es un vampiro, tratando de tomar, de que tomemos su sangre. Vean, ellos no lo entendían. Él lo sabía, pero aquellos discípulos, ellos quizás no lo pudieron explicar, pero se quedaron quietos y lo creyeron de todos modos. Amén. Porque les fue revelado. Sí, Señor. Ellos lo sabían. Las Escrituras se los habían declarado. Podrían entonces hacerme la pregunta. Algunos podrían decir, ¿por qué tiene fe usted para creer estas visiones? Cuando salen tantas falsas personificaciones. Ahora, solo por un momento voy a decir algo fuerte. Cuando existen por allí tantos falsos personificadores, recuerde, mi hermano, también de ellos se ha hablado de que debieran estar aquí en este mismo tiempo. Exactamente. Así como fue en los tiempos de Moisés. Moisés bajó para obrar las obras de Dios ante la gente. Y allí estaban presentes Janes y Jambres. Pero ¿quién fue el primero en hacerlo? Entonces, estos otros eran personificadores, porque primero tenía que estar presente el original para poder ellos personificarlo. Si ellos hubieran sido el original, no estamos perdidos, sabemos bien a dónde estamos, ¿ven? Por medio de la Escritura y por la revelación de Dios, por eso es que uno todavía puede estar de pie. Pues este hombre, él ve visiones y cosas. Él hace esto y él anda correteando por allí con la esposa de otro hombre. Él cree en tres dioses y todas estas cosas. Eso no lo hace titubear para nada. Y aquí hay una cosa que ellos no pueden personificar. La palabra, no. Ellos pueden tener todas estas cosas, pueden hablar en lenguas, pueden gritar, danzar en el Espíritu y aún ser diablos. ¿Ven? Correcto, correcto. Pero esta palabra los mide. ¿Ven? Exactamente correcto. Aquí es a donde eso viene. Así como Moisés y Jambres. Y recuerden, él dijo, como Janes y Jambres resistieron a Moisés, en los últimos días estos personificadores se levantarán en la tierra de nuevo. ¿Lo dijo? Aquí los tenemos. Pero esto no hizo titubear a Moisés. Cuando Moisés se dio la vuelta e hizo un milagro en el nombre del Señor, allí estaban parados esos personificadores haciendo la misma cosa. Aquello no lo detuvo como para que él dijera, bien, es mejor que me retire y deje el campo. Se quedó allí mismo. ¿Para qué? ¿Por qué? Le fue revelado a él, aleluya. Él lo sabía por la palabra de Dios. Él sabía que la palabra finalmente los alcanzaría. Él sabía que vendría un tiempo cuando la palabra se manifestaría y ellos no podrían continuar. También yo he sabido esto por todos estos años. Correcto. El tiempo vendría cuando cualquier milagro que Dios envía, un milagro real, siempre hay un cambio en todo el sistema. Si Dios manda algo para la iglesia y el sistema antiguo no ha cambiado, Él lo habría enviado en vano. Cuando sale un mensaje en señales y maravillas, hay un mensaje que le sigue. Cuando Jesús salió sanando a los enfermos, luego después vino su mensaje, yo y mi Padre uno somos, yo soy aquel. ¿Ven? Vean, ellos no creyeron eso, ellos creyeron a sus milagros. Dijo, si no pueden creer en mí, crean en esos milagros, porque ellos les testifican quién soy. Oh, hermano, gloria. ¿Quién fue primero? Moisés. Y después ellos le personificaron a él. Pero aquella gran verdad todavía permanece igual entre lo correcto y lo errado. Ellos no pueden aceptar el mensaje. Ellos no pueden aceptar el mensaje que es inalterado de la palabra de Dios. No me interesa. Judas pudo haber hecho toda clase de señales y maravillas, pero cuando él vino a recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, allí mostró sus colores. Ese diablo puede venir y personificar directamente al pie de la letra, hasta llegar a esta palabra, pero él no puede tomar toda la palabra. Él puede con todo, quizás hasta una sola palabra, como lo hizo Eva, como el diablo hizo con Eva, pero no puede tomarla toda porque la cosa entera es el cuerpo de Cristo, ¿ven? La palabra ahora mismo. Tampoco podía, ellos no podían y no pueden tomar el mensaje ahora. Tampoco pudo Janes y Jambres tomar el mensaje de Moisés. No lo podían hacer. Sus obras de personificaciones fueron dadas a conocer porque ellos no eran capaces de seguir la palabra de Dios vindicada por su profeta ungido. ¿Ven? Ellos no podían seguir a Israel a salir. ¿Por qué? Ellos eran bebés egipcios denominacionales. Ellos no podían seguir aquella palabra. Y si lo hicieran, tendrían que dejar Egipto. El Nilo les había sido de mucho beneficio y no podían hacerlo. Aunque podían personificar la obra y hacer lo que hacía Moisés, pero su insensatez fue hecha manifiesta cuando llegó la hora de marchar.
Entonces Dios realmente les dio lo que merecían. Lo mismo ahora. Puede ser que ya salgan con toda clase de falsa personificación y cosas, pero eso no hace más que magnificar lo correcto. Y cualquier hijo creyente sabe que esa es la verdad. Aquí lo ven ustedes a clara vista. Entonces, las obras de su insensatez es su personificación. Si usted, si la obra suya es la verdadera palabra y vindicada por su fe, manifestará la promesa de Dios en su palabra escrita original. Jesús dijo, si yo no hago las obras, escuchen atentamente, si yo no hago las obras, déjenme añadir a esto, eso es, si no hago las obras que las Escrituras les dicen que yo haré, entonces, hacerlas en mi edad, cuando yo venga, lo que el Mesías estaba supuesto a hacer cuando él viniera, si las cosas que yo hago, si Dios no vindica aquella palabra que él dijo que sucedería, si mi vida no hace que aquella palabra viva exactamente como dijo que lo haría, no se pierdan esto. Jesús diciendo, ustedes saben lo que el Mesías debe hacer. Entonces, si aquella palabra que está escrita y después no se manifiesta a través de mí, entonces yo no soy aquel. Amén. Entonces, el día del que yo hablo está equivocado. Y lo que Juan dijo respecto a mí no es verdad. Y entonces, si yo no soy aquel Mesías, si esas obras que ese Mesías debía hacer, debe ser el Señor vuestro Dios, os levantará un profeta como a mí. Y ustedes no han tenido profeta por centenares de años. Y si aquellas obras que yo hago, las cuales Dios prometió, si no son manifiestas en mi vida presente, entonces yo no soy aquel. Pero si la palabra prometida para esta edad es vindicada en mí, entonces yo soy aquel. Y la promesa os ha venido. Oh, hermano, no veo cómo puede ser más claro. Si la promesa no es, oh, entonces si la promesa de ese día es manifestada en mi ministerio, dijo Jesús, entonces yo soy aquel. Así que si escasamente pueden creer quién soy, entonces miren las obras que están prometidas para este día. Amén. Miren las obras que están prometidas. Si esas obras no son cumplidas, cada una de ellas en mí, entonces no me crean porque les he hablado erradamente. Si no pueden creerme a mí, solo miren lo que la Biblia dice que sucedería en este día. Y si no está sucediendo, entonces no está correcto. Si estas cosas falsas no están aquí, todas estas otras cosas y cosas que deben acontecer, si no están aquí, entonces estoy equivocado. Pero si lo están, dijo Jesús, entonces yo soy aquel. Amén. Yo soy aquel que fue prometido venir. Oh, hermano, las mismas obras que fueron prometidas en su día le vindicaron a él ser aquel Mesías. ¿No creen eso? Ahora, hermanos, si las obras de Lucas capítulo 17:30, la promesa de Jesucristo, justo antes de su venida, el mundo volvería a ser como Sodoma, y saldrían los mensajeros y serían hechas las cosas exactamente. Si eso no está ocurriendo, entonces no me crean que les he dicho la verdad. Pero si eso está ocurriendo, entonces crean que es Él. En aquel día, el Hijo del Hombre será revelado. Amén. El Hijo del Hombre será revelado en un cuerpo de carne. Ustedes, personas, la iglesia, exactamente como fue allá antes de los días de Sodoma, un grupo llamado fuera, aparte de todos los demás, sentados allá, creyendo la promesa de Dios. ¡Gloria! Entonces, las obras que el Espíritu Santo está haciendo hoy, por medio de estas visiones que nunca fallan, promesas que nunca fallan, todas estas señales apostólicas prometidas en la Biblia de Malaquías 4 y Apocalipsis 17, todo esto se está cumpliendo y probado por la ciencia y de otras formas. Y si yo no les he dicho la verdad, estas cosas no hubieran sucedido. Pero si les he dicho la verdad, todo esto da testimonio que les he dicho la verdad. Todavía es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y la manifestación de su espíritu está arrebatando una novia. Permita que esa fe y revelación repose en su corazón. Que esta es la hora. Oremos.
Dear God, who was manifested in the flesh in the person of Jesus Christ. Querido Dios, quien fue manifestado en la carne de la persona de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras, y ascendió a lo alto, y envió a los discípulos a instruir todo el mundo. Y dijo, estas señales seguirán a los que creen. Dios, a la iglesia pentecostal de este día, la restauración de los dones. Señor, que puedan aquellos hombres, tal vez algunos estén presentes aquí, algunos de ellos estén escuchando las cintas alrededor del mundo, que ellos puedan darse cuenta que este es el llamamiento a salir de la novia. No un mensaje pentecostal. El mensaje pentecostal fue para restaurar de nuevo los dones a la iglesia. Pero este es el llamamiento fuera para la novia. Otro mensaje que debería venir antes de que Sodoma fuera quemada. Permite que entiendan, bendito Dios. Fe, yo te creo, porque ha sido revelada por tu Espíritu a través de la palabra de Dios y ha sido vindicada y hecha manifiesta al mundo entero. Ciertamente, Señor, en la minoría. Tus grupos siempre son de esa manera. Pero tú dijiste, no temáis, manada pequeña. Es la buena voluntad de vuestro Padre daros el reino. Así que yo ruego, Dios, que los hombres puedan apartar su mirada de su intelecto, que aparten su mirada de lo que ellos puedan pensar es correcto y se fijen en la Escritura. Y fue dicho aquí anoche que la gente aquí piense como la reina en los días de la gran destrucción de Babilonia. Cuando se dijo, hay un hombre entre ustedes llamado Daniel, que estaba en el reino de su padre. El padre pentecostal estaba en su reino, y él es el que disuelve toda duda. Ahora, Señor, permite que el Espíritu Santo, que estuvo en el reino pentecostal, en el reino que estuvo en el día de Martín Lutero, y en el de Juan Wesley, y hasta el de Juan Smith y Alexander Campbell, y por toda la edad. Él es el que disuelve los pensamientos. Y la gente en los días de Lutero, aquel hombre, el justo, por la fe vivirá. En el metodista, él disolvió todas las dudas que ellos deberían ser santificados. Y en los días de los pentecostales, ellos hablaron en lenguas, dieron lugar a las manifestaciones del Espíritu por sanidad divina y otras cosas, y disolvió toda duda en el corazón del pentecostal. Pero, oh Dios, ellos se denominaron, volvieron nuevamente para tomar las ideas de los hombres, y por eso ahora, cuando la novia está siendo llamada, como tú lo has prometido aquí en la Escritura, leyéndolo ante el mundo, anoche tras noche, y lo vemos con nuestros ojos, Dios permite que se disuelva toda duda en el corazón de la gente. Permite que escapen rápidamente al Hijo abiertamente para ser madurados, para ser llevados al alfolí y no ser dejados en el tallo para ser quemados. Pero que ellos puedan ir al alfolí en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Permitan que Dios lidie con su corazón. Ahora, tenemos tarjetas de oración que fueron repartidas. Ahora vamos a tomar como 20 minutos para la línea de oración. Queremos alinearnos bien rápido y atravesar la plataforma y orar. Y ahora, yo no sé cuántas tarjetas fueron dadas. Nunca le pregunté a Billy, nada. Solo le dije, repartiste las, ve allá y entrega algunas tarjetas de oración. Y él volvió y recogió a su madre y a mí hace algún rato. Muy bien. Llamemos la tarjeta de oración número uno. Si usted la tiene, levante su mano para que yo la vea. Si puede. Si no puede, si usted puede levantar. Si no, si usted no puede, nosotros le ayudaremos. Tarjeta de oración número uno, rápido. ¿Quién la tiene? ¿Qué dijo usted? A número uno, perdóneme. A número uno. ¿Esta señora aquí tiene usted esa tarjeta? Venga aquí, por favor, señora. A dos. ¿La tiene usted? Alguien levante su mano rápidamente aquí. Mismo, señora. Venga, número tres. ¿Tiene usted una tarjeta? ¿Tiene usted una tarjeta? ¿Usted no, ninguno tiene tarjeta? Muy bien. No es necesario. 3, 4, 5. A 1, 2, 3, 4, 5. Veamos. Está 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Aquellos 5. 6, 7, 8, 9, 10.
Muy bien, solo alíñense, solo comiencen a alinearse. Ahora, ustedes no pueden venir, mueva la mano así para que la puedan ayudar. Yo le he preguntado a estas personas aquí que no tienen tarjetas. No tienen que tenerlas, yo solo les estoy preguntando. Ahora miren ustedes, esas personas inválidas aquí. Me supongo que ustedes tuvieron que llegar temprano porque ustedes, yo dije solo temprano. Ahora no tienen que tener tarjeta. Si tienen esa fe como la enseñé, vean. Si eso es revelado a usted, muy bien. Si no le ha sido revelado, no importa que usted haya estado en una docena de líneas de oración. No ayudará para nada. ¿Saben eso? ¿Creen eso? ¿Eh? Yo quizás ore y haga todo lo que puedo, me arrodillo y pongo manos sobre usted, lo unjo con aceite. Pero es hasta que Dios, por gracia, revela eso en su corazón, que eso ha terminado, entonces ha terminado. Usted ni siquiera tiene que estar en la línea de oración, en ninguna otra parte. Ya está hecho de todos modos. Muy bien, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Hay alguien aquí a quien he llamado que tiene una tarjeta y no se puede levantar? Levante su mano. Tiene una tarjeta y no se puede levantar. Muy bien. A veces puedo ver la pobre Anna Jean sentada tocando casi toda la noche. Yo quiero que todos estén en silencio y reverentes. Solo cree. Para las tarjetas de oración, del 1 hasta el 15, creo que son las que llamé. Solo cree. Se está llenando mucho aquí, así que vamos a comenzar. ¿Qué dice usted? Simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya son demasiadas. Son más de las que llamamos. Está bien, permanezcan quietos ahí donde está ninguno. Se orará por usted, pero solo esperen que llamen su número y entonces usted sabe, no habrá muchos de pie aquí. Si el Señor hiciera algo, ustedes no dejarán ver a la gente y ellos no podrán verlo. Ven ustedes, Dios los bendiga. Ahora oremos por estos pañuelos mientras ellos se alistan. Querido Dios, aquí hay pañuelos puestos. Y vienen los enfermos y afligidos. Esta fe de la que hemos estado hablando, Señor. Yo recuerdo que dijiste en la Biblia, en el libro de Judas, que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y del cuerpo de los santos tomaron pañuelos. No porque ellos fueran personas especiales, pero porque ellos eran personas creyentes. Ellos eran hombres de iguales pasiones como nosotros. Dijeron que Elías era así. Y él oró fervientemente que no lloviera. Y Dios, él oró de esa manera para que el pueblo se arrepintiera. Y tú le revelaste a él que orara por ellos. Y orara de aquella manera para cumplir tu palabra. Sin duda tú le mostraste una visión al profeta. Y Señor, en esta noche yo estoy orando para que esas personas sean sanas. Yo no soy Elías, fue llevado al cielo, pero su vida y su espíritu viven aún. Así que oramos, bendito Dios, que honres las oraciones de tu pueblo. Que nos honres a todos ahora mientras oramos por estos pañuelos. Cuando ellos sean puestos sobre los enfermos, ellos se recuperen. Nos damos cuenta, Padre, que somos una generación de gente moribunda. Estamos enfrentando, encarando la eternidad. El mundo se ha vuelto demente, homicidios, niñas siendo cortadas en pedazos y ultrajadas. La gente, los hombres, luciendo su pelo como mujeres, mujeres como hombres, están pervirtiéndose. Las razas están muriendo. El mundo está muriendo, todo está muriendo, la iglesia está muriendo. Oh Dios, trae vida, oh Dios, vida de la fe. Revélate a estas personas, Señor, yo solo puedo orar y poner mis manos sobre ellos. Pero tú eres el que los puede sanar, solamente tú puedes sanarlos. Ruego que así sea, Padre, a cada uno de ellos. Concédelo con mis manos sobre ellos y pidiendo con todo mi corazón, en el nombre de Jesucristo, sana a estas personas. Amén. Ahora, ¿está prendido este micrófono? Ahora, ¿pueden escuchar eso bien? ¿Todos escuchan eso? Levanten sus manos. Ahora, de alguna manera u otra, mi corazón está enfocado en estas personas aquí, sentadas aquí, en esta silla, Katri y Camilla. Ellos ni siquiera recibieron una tarjeta de oración. Pero escuche, hermano. Vea, estas personas tienen tarjetas de oración, pero eso no significa que van a ser sanos. Hay personas sentadas en la audiencia, quizás. Eso no significa que van a ser sanados.
Eso no indica que van o no van a ser sanados. Todo eso depende de su fe en Dios. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Eso es todo. Solo su fe en Dios. Ahora, ¿cuántos saben que eso es la verdad? No importa cuán religioso usted sea, qué tan bueno o malo sea, a menos que la gracia de Dios deje caer aquello en su corazón, usted nunca sanará. ¿Para cuántos saben que Dios lo ha hecho? Y siempre lo ha hecho. Grandes milagros, señales y maravillas. Y ahora ustedes vienen esta noche parados en esta línea. No porque fueron escogidos para pararse en esta línea por Dios. Eso no es. Usted solo obtuvo una tarjeta de oración y sucede que, exactamente como mi honrado hermano Herholzer, inició su ministerio hace muchos años, con fe en Dios, creyéndole a Dios, creyendo que Dios sanaba a los enfermos por fe. Y eso nunca ha cambiado. Pero Dios ha añadido en este último día dones. Dones que prometió. Dios lo hizo, no porque tuvo que hacerlo, pero porque Él lo prometió. Y si Él prometió, entonces Él tiene que hacerlo, porque Él tiene que guardar su palabra. Y Él le prometió a usted lo mismo. Eso es, si usted puede creer, entonces sucederá. Si no lo puede creer, simplemente no sucederá. Ahora, yo no puedo forzarlo a creer, ni tampoco puede usted forzarse a sí mismo a creer. Dios tiene que dárselo a usted. Es un regalo de Dios el poder creer. No su fe, la fe de Dios. Su fe intelectual quizás pueda creerlo muy bien, pero a menos que la fe de Dios esté en su corazón, ¿ven? Su fe intelectual puede aceptar para lograrlo. Y solo manténgase creyéndolo con todo su corazón hasta que Dios se lo revela. Solo manténgase creyendo hasta que Dios se lo revele. Pero hasta que Él se lo revele. Usted dice, hermano Branham, ¿qué dijo usted? Sí, señor, Dios mandó un profeta a Ezequías y le dijo, usted no se va a levantar de esa cama. Así dice el Señor. Se va a morir en esa cama. ¿Correcto? Pero ese profeta se dio, o sea, el rey se dio la vuelta hacia la pared y lloró amargamente. Dijo, Señor, yo necesito 15 años más. Yo te ruego, Señor, que me oigas. Ahora, el rey era el hombre más poderoso en el mundo, en la política. Pero el profeta lo era en los ojos de Dios. Ese era el rey de Dios. Pero era el profeta de Dios. Así que Dios le reveló al profeta que tomara algunos, que hirviera algunos. Ustedes saben, ¿entienden? Ahora, para que puedan entender, porque yo he predicado las Escrituras aquí, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿En los días en que la iglesia está siendo revelada? No. ¿En los días en que el Hijo del Hombre está siendo revelado? Está siendo revelado. ¿Qué revelado? Dado a conocer, ¿correcto? Revelado. Los días en que el Hijo del Hombre está siendo revelado será un día como el de Sodoma y Gomorra, ¿correcto? Ahora, miren lo que sucedió. Tenían dos mensajeros principales allá en Sodoma y Gomorra, porque allá había un gran grupo de cristianos tibios, ¿correcto? Y tenían dos mensajeros principales. Ahora escuchen atentamente. Allá en Sodoma y Gomorra, predicando. Pero uno se quedó allá con el grupo de Abraham, ¿correcto? Ahora miren, nunca en toda la historia de la iglesia, nunca hemos tenido un mensajero universal para la iglesia que su nombre terminara en H-A-M hasta ahora. G-R-A-H-H-A-M, que son seis letras. G-R-A-H-H-A-M. Pero el nombre de Abraham se deletrea A-B-R-A-H-A-M, siete letras. ¿Ven? Así que la iglesia universal, siendo la letra de hombre, seis, el hombre hace organización, sin embargo ha recibido su mensajero. Han tenido un Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin y demás, pero nunca un H.A.M. ¿Correcto? Pero ahora lo tienen. Y él es un mensajero enviado de Dios. Y él está azotando las paredes tan duro como puede. ¡Salid de aquí! Arrepiéndase o perecerán. Pero recuerden, los elegidos, predestinados, el pacto preordenado, Abraham y su grupo tienen un mensajero también. Observen lo que él hizo. Les dio una señal de que el tiempo estaba cerca cuando iba a caer el fuego. Ahora, es fuego lo que estamos buscando. Fuego atómico, la ira de Dios.
Ahora, aquel mensajero hizo algo. Él habló acerca de una mujer que estaba a sus espaldas y le dijo que ella estaba dudando lo que él estaba diciendo. Le dijo sus condiciones y lo que iba a suceder, ¿correcto? ¿Dijo él que el Hijo del Hombre se revelaría a sí mismo de la misma manera en aquel día? Bien, ¿creen ustedes que esa es la verdad? Bueno, aquí está parada una mujer. Y en la unión invisible de la iglesia, la novia a Cristo, ese mensajero está aquí ahora mismo, el cual es Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora, él solo habla a través de sus profetas. La Biblia así lo dice. No hará nada sin antes darlo a conocer a sus profetas, Amós 3:7. Él siempre ha orado así. Él no cambia su patrón. Y el profeta, si es verdadero, solo puede hablar lo que Dios dice, ¿correcto? Eso es verdad. Ahora, ¿creen ustedes que él me puede decir lo que padece esta mujer aún antes de que yo la mire? ¿Lo creen? Pues es que está sufriendo con cáncer. Está en su seno. Ya tiene un niño en mente. Está sufriendo de una condición mental, una condición nerviosa y complicaciones, ¿correcto? ¿Cree usted eso? Eso es cierto, lo es. ¿Cree usted que su fe se ha anclado y está diciendo que usted lo tiene o que lo va a obtener? Entonces vaya y el Señor Jesús la va a sanar, ¿ven? ¿Lo creen? ¿Lo creen de todo corazón? Ahora, ¿creen ustedes que sin mirar a esta mujer que el Señor Jesús me puede decir cuál es su problema? ¿Cuánto lo creen? Ahora, ustedes saben, y yo ni aún, lo único, yo apenas he visto una falda. Yo no sé, no puedo decir si es hombre o mujer parado allí. Yo quiero que ella crea. ¿Cree usted, señora? Aquí, la paciente. ¿Cree usted? Levante su mano si usted cree. Y si usted cree de todo corazón, usted podrá tener ese hijo que le está pidiendo a Dios. ¿Cree usted? ¿Tiene fe en Dios? Ahora, eso no sana, pero simplemente identifica. Esas son las obras que identifican la fe de la presencia de Dios. Su palabra hecha manifiesta. Esta mujer está también deseando una cosa grandiosa. No es un bebé, pero ella está deseando el bautismo del Espíritu Santo. Le diré qué debe hacer. Si usted deja esos cigarrillos, Dios entonces le dará el bautismo del Espíritu Santo. Vaya, créalo. ¿Creen ustedes? ¿Tienen fe en Dios? Este hombre parado aquí es un hombre a quien nunca he visto en mi vida. No lo conozco, pero él está sufriendo de un mal en su pecho. No hace mucho tiempo tuvo una caída que le provocó eso. Él no es de aquí, es de Arkansas. De Arkansas, es un predicador. Vaya a casa y predique el evangelio. Yo nunca le he visto la cara a este hombre. Ahí está parada una mujer. No la conozco, nunca la he visto en mi vida. Pero Dios la conoce. Si él puede revelar cuál es su problema o algo sobre eso, ¿creerán ustedes? ¿Todos ustedes? Esta es solamente una obra, identificando la fe que yo tengo para predicar lo que les he dicho en esta noche. Aquello fue lo que Dios reveló y esta es la obra probándolo. Ahora usted tiene que tener fe para sanar. Esta mujer aquí, yo no creo que la conozco. Sí, no la conozco, pero conozco a alguien que ya conoce, porque lo veo parado aquí delante de mí. Ella está sufriendo un dolor de cabeza. ¿No es correcto eso, señora? ¿Cree usted que Dios la va a sanar? Es la hermana de Perry Green. Es correcto, yo nunca la había visto allá en mi vida, correcto. Yo vi a Perry Green parado aquí mirándome, haciendo así, correcto. No sé dónde está Perry Green. ¿Creen ustedes? ¿Qué tanto creen? Si pueden creer, todas las cosas les son posibles. Si no pueden creer, nada puede suceder. Esta damita de canas que está sentada aquí mismo, mirándome. ¿Cree usted a Dios? ¿Cree usted que Dios me puede revelar lo que usted está pensando allí? Usted tiene un tumor en el seno. ¿Cree usted que Dios puede quitárselo?
Tenga fe y crea. Ahora, ¿qué fue lo que ella tocó? La mujer que tocó el borde de su vestidura. La Biblia dice, ustedes que quieran tomar la Biblia, él dijo, él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias, ¿correcto? Él es aquel sumo sacerdote y él está parado aquí. Ahora la gente lo está tocando a él. Allí está una mujer delgada que levantó su mano, está sentada aquí mismo. Nunca la he visto en mi vida, pero en ese momento ella tocó algo. Esta es la cosa. Ella está orando a Dios. Ella tiene un problema en su pecho. Además, tiene problemas estomacales. Dios se ha sanado, si usted puede creerlo. Usted tiene que creer. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Allí está un hombre sentado en la parte de atrás, mirando hacia acá, como la segunda fila viniendo hacia acá, sufriendo de asma. ¿Cree usted que Dios puede sanarlo, Señor? Si usted lo cree, Dios lo sanará. Usted puede tener lo que pida si usted lo cree. Allí hay una mujer sentada mirándome, por aquí, canosa. Si usted cree con todo su corazón, ¿lo cree usted? Bien, ese problema de la vesícula la dejará si usted lo cree. ¿Qué piensa usted de esto, usted tendido aquí en el catre? ¿Cree usted que Dios puede sanarlo? Si Dios me dijera su problema, ¿le creería usted? Si usted cree, ese cáncer le dejará y usted se irá a su casa. ¿Por qué no se levanta y toma su lecho y se va a casa? ¿Cree usted? ¿Creerán todos ustedes? Bien, ¿qué día ahora mismo? ¿Ha colocado Dios esa fe en su corazón? Todos los que están aquí levanten su mano. Si Dios ha puesto esa fe en su corazón, pongan sus manos unos sobre otros a lo largo de cada fila. Pongan sus manos sobre, ahora mismo, rápidamente, mientras el Espíritu Santo se está moviendo. Pongan sus manos unos sobre otros. El hombre se ha levantado y está corriendo por la fila, orando por los otros. Pongámonos de pie y démosle gloria a Dios, todos. No hay necesidad de seguir más con esto. Identificado Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos. Usted, cual sea su aflicción, cualquiera que sea, si usted le crea, él póngase de pie ahora mismo y crea. Todopoderoso Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, envía tu poder y sana a este grupo de personas ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, el hermano José ahora. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo aceptan? Gloria al nombre del Señor. Nosotros lo aceptamos, Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Oh, he touched me. Él me tocó. Aleluya. And oh, the joy that floods my soul. El gozo que inunda mi alma. Something has happened. Algo ha sucedido. And now I know. Y ahora sé. He touched me and made me tocó. Praise the name of the Lord. Do you believe that? Me ha sanado. Gloria al Señor. ¿Lo creen de todo corazón? Vamos a cantarle de todo corazón. Él me tocó a mí. Oh, Señor Jesús. Él me tocó. Y yo, qué gozo inunda mi alma. Algo sucedió, ahora yo
sé que Él me tocó y me ha sanado. Cántenselo a Él otra vez. Oh, Él me tocó a mí. Él me tocó. Cánteselo en sinceridad. Cánteselo a Él. Gracias, Señor. Oh, el gozo que inunda mi alma. Algo sucedió y ahora yo sé que Él me tocó y me sanó. Vamos a inclinar nuestros rostros a tararearle a Él. Gloria al hermoso nombre del Señor Jesús. ¿Le habrá sido revelado a usted? ¿Esa semilla habrá caído en ese terreno preparado? ¿Se aferró usted de él? ¿Le echó mano? Eso no puede fallar. Eso tiene que suceder. Tiene que llevarse a cabo. Si ha sucedido, entonces no tenga temor. Sea valiente. Tenga valiente con su testimonio. Sea valiente. En esta noche usted le ha cortado la cabeza a Satanás. Usted córtesela. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Dijo que la fe, F-A-I-T-H, solo por fuera, pero J-E-S-U-S, Jesús, por dentro, adentro de U-S-T-E-D, usted, adentro de usted. Es una obra ya consumada, iglesia, ya está hecho. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. His name is wonderful. His name, su nombre es maravilloso. Jesús, mi Señor, es el Rey poderoso. El amo de todo, su nombre es maravilloso, Jesús mi Señor. Él es el gran pastor, roca de todas las edades. Dios poderoso es Él. Gloria a Dios. Póstrense ante Él. Amén y adórenlo. Su nombre es maravilloso. Jesús, mi Señor, His nombre es maravilloso, su nombre es maravilloso, su nombre es maravilloso, Jesús, mi Señor. Es el Rey poderoso, el amo de todo. Su nombre es maravilloso, Jesús mi Señor. Es el gran pastor.
vaca de todas las edades, Dios poderoso es Él. Póstrense ante Él, amén, y adórenle. Siempre es maravilloso, Jesús mi Señor. Inclinemos nuestros rostros, tarareándole. Verdaderamente que las palabras nos fallan, Señor Jesús, para que expresemos lo que tú has hecho por nosotros. Por este mensaje esta noche, Señor Jesús, que tú predestinaste, que fuera puesto a sonar esta noche para tu novia alrededor del mundo, Señor. Verdaderamente, esa simiente de fe está cayendo en ese terreno preparado como nunca lo ha hecho antes, Señor. Y ya se ha aferrado, se ha arraigado, porque es tu palabra. Hubo un grupo que no lo creyó, pero tu novia lo cree. Tu novia lo acepta, Señor Jesús. And we're acting upon y nosotros estamos actuando en base a eso. Because your word cannot fail, porque tu palabra no puede fallar, Señor. We thank you and praise te damos gracias y te glorificamos en esta noche. Por esa gran revelación que tú nos has dado day, o nos diste en este día postrero. To hear you bring it to our remembrance tonight, oírte Lord, traerlo a nuestra memoria your message, a medida que Lord, lo hablaste a través de tu mensajero. Father, we thank you. Padre, te damos gracias, te adoramos. Thank you for being in our midst. Gracias por estar entre nosotros, ahora que sentimos a tu Espíritu que está aquí con nosotros ahora mismo. Gracias porque nos aferramos de Él, Señor, echamos manos de Él y no lo vamos a soltar. Y verdaderamente ahora que está palpitando, pulsando entre nosotros, Señor, es tu palabra viviendo adentro en tu novia, Señor Jesús. Y te damos las gracias por ello, Señor. Padre, bendícenos y acompáñanos. Acércanos más a ti. Y que esa palabra, Señor, viva en nuestras vidas. Para que otros puedan ver esa vida, Señor. Y Padre, que seamos salados, Señor, para que ellos tengan sed y puedan ver a Jesucristo viviendo en nosotros. Padre, tú estás viniendo por tu novia y nosotros creemos que es pronto. Pudiera ser esta noche, Señor, aún. Oh, estamos tan cerca, Señor, que lo sentimos. Sentimos que vienes. Tú ya estás en camino, Señor Jesús. Ya los que gritan salieron para llamar a tu novia. Tu novia ha estado sentada en la presencia de ese sol, preparándonos nosotros, Señor. Ven rápidamente, Señor Jesús. Señor, que nos pongamos ese vestido de boda, Señor, para encontrarte en el aire, Señor Jesús, y podamos ir a esa gran cena de bodas. Tu novia te ama, Señor, y te adoramos, Señor Jesús. Para nosotros, tu nombre es maravilloso. Amén. His name es maravilloso, Jesús mi Señor. Es el Rey poderoso, amor de todo, hombre maravilloso, Jesús mi Señor. He's the great shepherd. Él es el gran pastor.
la roca de las edades, el Dios todopoderoso. Te amamos, Señor Jesús. Póstrense ante Él. Amén. Y adórenle. Su nombre es maravilloso. Jesús, mi Señor. Vamos a tararear una vez más, ahora que nos sentamos. Inclinen sus rostros. Ahora que disfrutamos de su gran presencia que ha estado con nosotros. Ahora que le estamos diciendo que lo adoramos, que le amamos. ¿Le aman ustedes y le adoran con todo lo que hay en su corazón? ¿Se habrá anclado eso en su corazón en esta noche? ¿Ha habido alguna diferencia? ¿Habrá algo diferente en esta noche? ¿Sucedió algo diferente? ¿Lo que usted le ha pedido lo cree? ¿Lo creen ustedes, iglesia, de todo corazón? ¿Que lo que ustedes le han pedido, que van a recibirlo? Nosotros lo aceptamos, lo recibimos, Señor Jesús. Tú ves sus manos, puedes ver en sus corazones. Ellos lo están creyendo, Señor. Lo están aceptando, Señor, por fe. Ellos verdaderamente que no pueden ser los mismos de esta noche en adelante. Porque algo ha sucedido en su corazón. Tú pusiste esa fe en su corazón. Nosotros no podemos manufacturarlo, Señor. Tú tienes que dárnoslo. Esta noche nosotros creemos que tú nos lo has dado. Te amamos y te adoramos, Señor Jesús. Y tu nombre es maravilloso para nosotros. Bendícenos y acompáñanos ahora. Que nuestras mentes regresen a ese día del Calvario, Señor. Que tú viniste a ser nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser tú. Una representación, Señor, y una cena de gran bodas a la cual iremos muy pronto. Padre, la comunión es sanidad. Y tú nos has sanado en esta noche. Nos diste el deseo de nuestro corazón y lo que ustedes hayan pedido. Nosotros lo creemos y lo aceptamos. Gracias, Señor. Dios los bendiga. Te damos gracias por esta oportunidad. Pedimos que nos acompañes esta noche después de que salgamos. Nos des misericordia ahora que regresamos a nuestras casas y una semana buena. Gracias por todas las cosas en el nombre, sobre todo nombre, Señor Jesucristo.